Hejsan, god dagen. Mitt namn är Heidi Bråteng. Jag är från Segarra och Bråteng mäklarfirma I Elvira, Marbella. Och idag så ska du få lov att vara med på en liten visning på en av våra flottaste villor som ligger I Elvira, rätt vid sidan av Hotel Don Carlos, som vi ser här I det fjärne. Och vid sidan av de bästa stränderna I Elvira. Så välkommen, vi ska gå ut och ta emot möjliga köpare. Hej hej! Encantada de recibirte, Elena, aprovechando que vamos a visitar esta villa que ahora está muy en auge porque es una villa moderna y además es muy clásica, pero modernizada con todos los lujos que uno pueda necesitar y como ha dicho antes, a pie de todo, que podemos ir andando hasta la playa. Nuestra clientela es muy internacional, digamos que la mayoría sigue siendo noruegos, porque yo que soy de Noruega y mi especialidad es el cliente noruego y es donde me estoy dirigiendo, pero como tenemos la oficina aquí en pleno Elvira, al lado del Hotel Don Carlos, cerca de Nikki Beach y las mejores playas de aquí de Marbella, en la parte este, y entonces nuestro cliente viene de todo el mundo. La villa tiene 7 dormitorios, cada uno con su baño, más un aseo. También tenemos baños en la zona de la piscina interior. Hay un spa privado, una gran cocina para poder hacer reuniones de familia o incluso reuniones de empresa o fiestas privadas. Es una villa que realmente dice, ven, quédate aquí, no te vayas ni a la playa, porque aquí tenemos de todo. Pero aún así, como está tan cerca de todo, uno se tiene que escapar y ver lo que hay aquí en los alrededores.
aquí también uno puede venir, que si uno está trabajando mucho y necesita unos días de relax, pues aquí pueden venir aquí al spa privado y se puede hacer los tratamientos aquí mismo si uno necesita. Y también tenemos una piscina exterior maravillosa donde pueden tomar el sol quizás 30 personas a la vez. Es como un mini hotel, puede recibir a amigos y familia. Y aquí también falta mencionar que es una casa que sirve también muchísimo para invierno, para otoño y primavera, porque realmente está muy bien ubicada para el sol. El sol nos llega por la mañana y hasta la última hora del sol, la piscina, las terrazas están bañadas al sol. Hejsan! Jeg håper dere synes det var interessant å få være med og se den villaen her. Vil dere vite mer, har dere lyst til å komme på visning, så er det bare å kontakte oss. Dere vet hvor vi finnes. Vi finnes i Elviria, Marbella. Og vårt telefonnummer det er veldig enkelt. 0034 for Spania. 666-44-2222. Velkommen. På gjensyn. Pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría bienvenidos una semana más a este vuestro espacio dedicado, por supuesto, a todos ustedes. Vamos a dar comienzo con la programación de esta semana, con todos los eventos, acontecimientos que han dado lugar tanto aquí en Marbella como también en los alrededores. Bueno, pues tenemos mucha variedad, muchos temas variados, divertidos, simpáticos, y que, bueno, tenemos aniversarios, inauguraciones y arte. Bueno, un poco de todo, ya veréis qué divertido este programa tan variado. Bueno, espero que sea de vuestro agrado todo lo que vamos a emitir en este programa, tanto también emitido en la televisión que estamos viendo en M25 como Sintonía San Pedro, y también a través de las redes sociales, que ya sabéis que lo dejamos ahí puesto para que lo veáis, y si os apetece descargarlo porque estáis en ello, en una foto, en una entrevista, lo podéis hacer. Y ya comenzamos. Yo creo que hay que comenzar ese espacio por otro tema más importante, y que, bueno, tenemos la sociedad, bueno, que no tiene un familiar o haya sido afectado por el problema del cáncer, una enfermedad que, bueno, cada día va avanzando y se ven los resultados por los doctores, y la verdad es que toda la información es poca, y hay galas también benéficas, no solamente galas, sino también durante todo el año trabaja la Asociación Española contra el Cáncer para bueno, sufragar un poco los gastos, tanto para investigación como los centros que hay también, y psicólogos para los familiares, etcétera, etcétera. Por eso queremos empezar con este tema, porque ya sería el 35ª edición de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Marbella, que celebra su gala, una gala, una puesta en escena preciosa, la cual hemos estado muchos años. Vamos a emitir hoy la presentación, la rueda de prensa, que tuvo lugar en Guadalmina Bis, en Antonella, y que fueron muchos los asistentes, tanto patrocinadores como prensa.
Bueno, la presidenta dirigió también unas palabras y le dio paso también al señor Ignacio del Cubillo como vicepresidente de la asociación, que habló muy bien y definió, pues yo creo que no faltó de nada, porque habló de la presentación de los presentadores de la gala, como de las actuaciones, de los colaboradores, patrocinio, gastronomía. Yo creo, bueno, es que no le faltó de nada, no es que yo crea, es que lo vamos a ver ahora. Tenemos entrevista también, entonces como la presentación en sí se ha presentado ya en los medios de comunicación, ha sido un tema informativo, pues ahora nosotros nos vamos a centrar también un poco más en las entrevistas que hicimos después, porque bueno, tenemos a Hernán, que es un cantante que ya nos decía el doctor, que es como Rafael aquí en España, ¿no? Allí en su país, y que tenemos entrevista muy bonita, como tanto con el doctor, como personas que estuvieron allí, presidente también de Málaga, etcétera, etcétera. Bueno, este año tenemos que decir, aunque ahora lo vamos a escuchar también en las entrevistas, que todo el dinero recaudado en esta edición, que será el próximo día 5 de agosto, pues todo lo recaudado va a estar destinado para el centro de día en Marbella, un centro muy esperado y que parece que ya ve la luz. Así que sí, se necesita pues acoplarlo, adaptarlo, ahí va a haber muchos servicios, bueno, mejor que ellos mismos nos lo cuente. Y entre las actuaciones también de este año, como año pasado, estará Pitingo. Bueno, se presenta muy bien esta gala, creo que han superado las expectativas del año pasado, porque han vendido 50 mesas, que se dice muy pronto, ¿eh? Pero 50 mesas son muchas mesas. Habrá un cóctel de bienvenida, como siempre, y luego pues la cena con las actuaciones y sorteo, que este año, por lo visto, bueno, que hemos visto nosotros, damos fe, una joya de Gómez y Molina, que bueno, además tienen opción a esa joya todos los que han comprado su ticket para la cena, porque todos ellos van a entrar en sorteo, así que suerte. Bueno, y sobre todo tenemos que pensar que todo lo que se hace es por una buena causa, y en este caso, pues qué mejor, ¿verdad?, para la Asociación Española tan grande. Pues le damos la enhorabuena y vamos a dar paso, vamos a abrir ya el programa con las entrevistas y dando a conocer todos los detalles de la gala. La Asociación Española contra el Cáncer ha presentado en el Bis Club de Dantonellas las últimas novedades de la 35ª cena de gala de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Marbella y el balance económico de la gala de 2017. Al almuerzo ha asistido Maica Pérez de Cova, presidenta de la Junta Local de Marbella, Ignacio del Cubillo, vicepresidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Marbella y gerente del Real Club de Guadalmina, Manuel Osorio, concejal de Hacienda y Administraciones Públicas, Ayuntamiento de Marbella, y María Olivo y Javier Moreno, gerente del Centro Comercial La Cañada, patrocinador principal de la cena de gala. Maica Pérez de Cobas ha destacado la importancia añadida que tiene la 35ª Gala Marbella. Todas las ediciones son importantes, pero el objetivo de este año es inaugurar un centro de día para pacientes oncológicos en Marbella. Nos hace trabajar con especial ilusión. Siguiendo el principio de transparencia que promueve la asociación, Ignacio del Cubillo, vicepresidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Marbella y gerente del Club de Go Guadalmina, ha sido el encargado de presentar el balance de las cuentas de la gala 2017. Después de contabilizar ingresos de 263.690,40 € y gastos de 90.076,58 €, la edición del año pasado arroja un balance positivo de 173.613,82 €. En el capítulo de ingresos destaca el patrocinador de 100.000 € del Centro Comercial La Cañada y el dinero recaudado por la venta de entradas, que asciende a 129.300 €. Ante todo, muchas gracias por haber venido. Estamos preparando y hoy presentándoos la subasta de la 35 Gala de la Asociación Española contra el Cáncer en Marbella. Los objetos que tenemos detrás son los que van a subastar, que ahora os lo presentarán. Y quiero, lo primero, dar las gracias a Ignacio Cubillo, que el año pasado, en representación del Club de Golf de Guadalmina, no le dimos el trofeo, entonces se lo vamos a dar lo primero. Como es hombre orquesta, nos sirve para todos. Disculpar porque hemos empezado un poquito tarde, pero esperábamos a unas personas del ayuntamiento
que no han podido llegar por el tráfico, no vamos a seguir esperando, estarán luego o estarán en la gala. Entonces, Nacho, esto es un pequeño trofeo de la asociación y como eres un hombre fabuloso, guapo, divertido y todo, les vas a explicar toda la gala. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya sabía que me lo iban a dar, por lo tanto no me ha cogido por sorpresa. Pero tiene mucho significado porque después de 5 años, el Real Club de Gol Guadalmina, que ya ha recibido mucho reconocimiento por su colaboración y su espíritu solidario, bueno, pues colocará en su vitrina este trofeo de la Asociación Española contra el Cáncer, que ocupará un lugar de honor, como no puede ser de otra forma. Bueno, yo tenía unos papeles que me servían. Dame los tuyos, Juan Carlos, y así terminamos antes. Ahí está. Fenomenal. Ahí estamos, fenomenal. Bueno, pues mira, vamos a empezar. Acabamos de escuchar a María Ángeles. Ahí está. Acabamos de escuchar a Maica Pérez de Cova, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer. Y nos acompañan, o nos tenía que haber acompañado algunos miembros de la Corporación Municipal. Pedimos disculpas porque la vida en el verano es totalmente impredecible y no puede estar aquí ni María Ángeles Muñoz, la alcaldesa, ni tampoco la concejala de Asuntos Sociales, Isabel Cintado, ni tampoco el concejal de Economía y Hacienda, don Manuel Osorio, a los cuales me hubiera encantado presentarlo, pero que sé que están aquí hoy en alma y espíritu. Bien, por lo tanto voy a presentar al resto de las personas y personalidades que nos acompañan, aparte de la presidenta Maica Pérez de Cova. Tenemos a Francisco Aguilar, que es el presidente provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, y como vicepresidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, la princesa Beatriz de Orleán, Mónica Oz de Lepanto, Pilar León, y creo que ya ha llegado María Olivo, se le está esperando a María Olivo, que es en representación de Galerías Comerciales La Cañada, que como saben es uno de nuestros principales colaboradores y quizás es el principal patrocinador de la gala. También están por aquí de Office for Coworking Architect, que son los arquitectos de Alberto Arenaga, Julia Herrera y Carolina Rivera. La diseñadora de interior en Sara Folch. Y también nos acompaña la mente creativa e incansable, que es el manager de Developer Lux Style Fashion, Aitor Gamíndez, que está por aquí pegando más vueltas que un... Bueno. Y este que les habla, que soy Ignacio El Cubillo, vicepresidente de la Asociación Española contra el Cáncer y además gerente del Real Club de Gol Guadalmina. Bueno, vamos a presentar el motivo por el que estamos esta tarde aquí. Estamos aquí porque se va a celebrar el día 5 de agosto la 35 gala anual de la Asociación Española contra el Cáncer de Marbella. Por la noche, a las 8 de la tarde, empieza el cóctel en los jardines del Real Club de Gol Guadalmina. El Real Club de Gol Guadalmina, que sigue extendiendo sus instalaciones para poder hacer frente a las exigencias de esta convocatoria, que a la fecha de hoy ha superado los 520 comensales asistentes. Ya dos tenemos totalmente, prácticamente vendidas todas las mesas, y en algunos casos estamos teniendo que ampliar mesas que eran de 10 a 12 para poder dar cabida a todos los amigos que se han volcado con la gala contra el cáncer, porque realmente ya se ha hecho mucho durante estos años atrás y estamos recogiendo los frutos. En esta gala nos acompañarán para hacer el evento muy agradable, pues Jorge Hernán Baena, que está por aquí, al que no he nombrado, Jorge Hernán Baena, con una invitada que no hace falta tampoco presentarla ni a José Hernán ni a ella, como es Nuria Fergó, que junto con los mariachis mexicanos internacionales pues amenizarán la velada, dando pie o dando entrada a un artista que se llama, bueno, que tiene un nombre reconocido por todos, que es Pitingo, que volverá este año a hacer la presentación, y de su nuevo proyecto, que es Mestizo y Fronterizo. A continuación, cerrará la fiesta el DJ Ignace Chocolat, que ha sido cedido para nosotros esta noche gracias a la colaboración de Olivia Valer. Ignace actúa de DJ en la discoteca Olivia Valer, y la verdad es que es un lujo tenerlo, le pondrá un toque de color y mucha animación. Eso en cuanto a lo que es la gala. Con respecto a la subasta, que este año pues la presenta Michi Primo de Rivera y este que les habla, que vamos a hacer, me voy a tirar al ruedo en este sentido.
Vamos a subastar 12 artículos increíbles, absolutamente increíbles por su importancia, por su calidad y por la gente que lo ha donado. El Hotel Las Dunas va a hacer un bono de más de 8.000 euros de tratamiento, helicópteros sanitarios para un vuelo con vistas panorámicas, Manolo Santana nos va a donar una raqueta con la que él prácticamente se puede decir que entrenó antes de ir a Wimbledon. Ana de Morier va a dar una pulsera de oro y brillantes. La clínica de la doctora Páez, un tratamiento para quien le haga falta de cara y cuello. El pintor Juan López, un cuadro con motivos taurinos maravilloso. Air Europa, un viaje para dos personas a Nueva York. Y en Nueva York, que te bajas del avión y ¿qué haces? Te vas al Metropolitan, te vas a un concierto con Plácido Domingo, un concierto VIP, que después de que termina el concierto, entrada a camerino y para pasar la noche en un hotel bueno, el señor Quique Sarasola, que tiene un hotel en Nueva York maravilloso. Ese premio es impresionante. San Eduardo Joyero, una pulsera de oro y brillante. José Tomás, ese capote que ves allí, que ha sido utilizado por el diestro de Galapagar, que ha sido, la verdad, un lujo que nos lo haya podido ofrecer y que se lo quedará pues aquel aficionado a los toros que realmente dé puje lo que esta prenda representa. Después tenemos MSC Crucero, que regala un crucero maravilloso junto con dos billetes de avión para poderse desplazar hacia Barcelona, de donde sale el crucero por el Mediterráneo. Arturo Fernández ha regalado una corbata que tiene también su historia y sus tardes de gloria. Por ahí debe estar la corbata, aquí está. La verdad es que es muy bonita y muy ponible. Pedro y Pierre Luis, un cuadro de emociones de la Dama de Noche, que esto está presentado por Lux Style. José Luis Puche, un cuadro de Las Vistas que Quiero Ver. Y Curro Leighton, un cuadro el cuadro del Quijote, según el siglo XXI, que Curro Leighton es un artista de aquí local que ha hecho unos murales maravillosos en Estepona. Bueno, pues eso es la subasta. No la quiero empezar la subasta ahora porque sé que os estoy viendo con caras de querer pujar ya por algo, pero no os preocuparos que el día 5 de agosto por la noche podréis pujar. Si no asistís, podéis hablar con algunos amigos que te ayuden. Maika, échame una mano. Te vengo a echar una mano. Voy a decir solamente una cosa. Tenemos, creo que, la rifa con más colaboradores de España y una parte del mundo. Tenemos 800 regalos para la rifa de personas que han querido colaborar con nosotros. Entonces son donaciones, que creo que no hay una rifa con 800 premios. Y hay una rifa a la que no hay que comprar papeletas, que es la rifa de las señoras, que se le da este año. De Toñi Molina. Toñi Molina. El cofre de Gómez y Molina tradicional de todos los años, pues ese cofre se ha hecho pequeño y por dentro se ha hecho enorme. Enorme, porque hay un anillo. Un anillo maravilloso. Maravilloso. ¿Qué piedra es? Pues mira, yo creo que es un cabuchón de rubí. Una ruborita. ¿Una? Una ruborita. Menos mal que tenemos joyeros. Nos hemos ruborizado. Pues este anillo pues está valorado por encima de los 15.000 euros. Bastante por encima de los 15.000 euros. Sí. Que viene a sustituir de alguna manera ese cofre que otros años se ha entregado con la entrada. Justo con la entrada. Cuando todo el mundo participa. Ahí participa todo el mundo, que ya ha venido a la cena de gala y ha contribuido con esos 300 euros que cuesta el cubierto. Bueno, tenemos más cosas. A todas las señoras que participan se las va a regalar un bono para un tratamiento de belleza del doctor Peña, bueno, y otro de láser. Maravilloso, maravilloso. Bueno, se me ha olvidado mencionar que en la gala va a estar amenizada por Jorge Hernán, Nuria, también por Pitingo, por supuesto, con el DJ, pero gracias a la colaboración de Cerveza Marbella, que va a hacer su presentación a nivel mundial en la gala. La Cerveza Marbella ha colaborado y ha contribuido para traer una sorpresa musical, una sorpresa que no la vamos a decir, pero yo voy a decir que es una voz prodigiosa y que sorprende a los que la escuchan y se tienen que frotar los ojos cuando al escuchar esa voz prodigiosa se produce una metamorfosis absolutamente impensable, e incluso cuando estás escuchando a esa voz prodigiosa cantar te tienes que frotar los ojos porque no te puedes creer que esté ocurriendo lo que está ocurriendo. Y os preguntaréis que quién es esa voz prodigiosa, pues tenéis que venir a la gala a acompañarnos. Los medios de comunicación os he dejado no para el final, sino para el punto intermedio,
que es daros las gracias. Sé que vais a venir todos a la gala, que nos vais a acompañar, audiovisuales, prensa, redes sociales. Desde aquí, las gracias más grandes, porque gracias a vosotros actuáis de altavoz para que la Asociación Española contra el Cáncer pueda seguir avanzando. Y bueno, vamos al tercer punto, que es el menú, porque si es una cena de gala, te dejo a ti. Me dejas a mí. A ver, Iván, vente para acá, por favor, vente para acá. No, no se escapa, Iván no se escapa, porque es una persona que mira la vida de cara. Y es una persona que este año lo va a hacer todavía con más ilusión, porque además coincide con el aniversario del nacimiento de su hija. El menú, elaborado por José Saborido. Aquí te lo tengo puesto, porque tú no te hace falta, porque lo llevan estudiando. Bueno, pues el menú consiste en una ensalada de bogavante con unos cítricos, y aparte va también con un micromezclum de ronda, ¿vale? De aquí de la tierra, de nosotros, ¿vale? Después vamos a tener un pescado y una carne. El pescado va a ser una lubina salvaje sobre puré de anchoa de Santoña con mermelada de tomate y cherry bañado en oro, ¿vale? Para darle un punto de calidad, digamos, ¿no? Y después vamos a pasar al jarrete de cordero cocinado a baja temperatura con gratén de patata y puré de lombarda. Aparte también después vamos a llevar el postre, que es el postre de nuestro amigo Lepanto, ¿vale? Y va a ser una bombita de chocolate de... Ay, que nos sorprenderá, ¿vale? Eso, que te iba a decir yo que vas a decir lo que es la segunda sorpresa. Lepanto, Pedro Pablo, siempre colaborador en Cansado, nos ofrece una sorpresa culinaria para el postre todos los años, y este año, bueno, pues sí, va a ser una bomba, pero una bomba de las buenas. El menú ha sido elaborado por José Saborido y sus colaboradores. José Saborido es el chef de Dantonella, que Dantonella es la empresa que colabora en la organización y que es la que principalmente soporta la cena de gala. Obviamente vamos a tener un cóctel donde vamos a tener degustar productos de otras empresas colaboradoras, productos ibéricos, etcétera, y la verdad es que va a quedar muy bien. Pero ya vuelvo a repetir, Dantonella se lleva desde luego el peso, junto con el metre y el responsable, que es Iván, José Saborido y todo su equipo, Antonio Campuzano, que está detrás en la sombra y no sale nunca. Y bueno, y todo esto, ¿para qué? Pues todo esto se hace para que se puedan dotar al nuevo local que nos ha dado el Ayuntamiento de Marbella en la Avenida del Mar número 5, ese local maravilloso que está ahora mismo en una fase de adaptación. Y ese local vamos a intentar que, con los recursos que se van a generar por este evento, poder ponerlo en marcha. Para ello, contamos con el proyecto de Office for Co-Working de los arquitectos Alberto Aranega, Julia Herrera y Carolina Rivera, que están por aquí, y la diseñadora Sara Folk, que prestan sus servicios, que serían incalculables el coste que podría representar, de forma totalmente gratuita y voluntaria. Desde aquí, mis más sinceras gracias, porque este proyecto del centro de día va a permitir que todas las personas que están afectadas de esta enfermedad, del cáncer, y sus familiares tengan un punto de referencia, un sitio donde puedan ser atendidos durante todo el día y donde puedan en un momento determinado encontrar ese punto de apoyo que les hace falta. No solamente de Marbella, porque aquí todo lo que se hace en Marbella principalmente queda en Marbella, sino de toda la comarca. No quiero decir todos los nombres, y yo pediría aquí que se vengan todos los representantes, porque yo soy el vicepresidente, pero yo quisiera que vinieran para acá los representantes de la asociación. Hablador, mira, vente para acá, que estamos llamando a los vicepresidentes. Vente para acá. Mónica. Ah, vicepresidente. No, tú eres más. Tú eres el presidente. Perdona, yo soy el presidente. Mónica, vente para acá. Bueno, pues yo creo que cualquiera de vosotros puede hablar de la asociación muchísimo más que yo. Así que os dejo que a medida que vayáis queriendo, vayáis interviniendo. Mira, yo creo que el que nos debe de dar la expresión y representar a la asociación es el presidente provincial, que es Francisco Aguilar. Entonces, Francisco, trabaja. Bueno, yo quiero resaltar una cosa. Esta gala, que ahora mismo tiene un nivel mundial ya, que está consiguiendo gracias a la labor de Maika y el equipo de vicepresidentas maravillosas que tiene, y vicepresidentes, o dos, tú eres dos, ¿no? Sí, estás.
está consiguiendo que tenga una relevancia ya a nivel, pasando de europeo incluso a mundial. Este año tiene un objetivo muy concreto, un objetivo muy ambicioso además, y es conseguir que Marbella tenga un centro de día en la prevención y en la lucha contra el cáncer, que va a ser pionero a nivel mundial y si me apuro europeo. Entre todos lo vamos a conseguir y tenemos que tener la colaboración de todos los marbellíes, de todos los malagueños, para conseguir que este centro, que con toda la ilusión el local nos lo ha cedido el ayuntamiento y toda la junta local de Marbella está luchando para ello, sea un pionero a nivel nacional y europeo. Así que creo que es lo más importante de todo esto. Y esperamos. Bueno, yo. Ánimo. Yo quisiera primero agradecer a toda la prensa. Soy una gran admiradora de todos vosotros y por favor que lo cubréis mucho. Considero que somos todos muy privilegiados en nuestra vida y que todos nosotros tenemos que ayudar a los demás. Con lo cual, vosotros también nos tenéis que ayudar mucho. Mike ha hecho un trabajo fantástico, se habla ya en todo el mundo, vuelvo de Londres, ya se hablaba de la gala del cáncer de Marbella. Con lo cual, enhorabuena a todo el equipo. Mirad, nunca lo podríamos hacer sin todos vosotros y sobre todo los que me ayudáis, todos, empezando por mi familia, siguiendo por Aitor, por todos, Sara, que ha venido desde Barcelona para colaborarnos, todos, todo el mundo pone su granito de arena y creo que como ya hemos dado muchas gracias, vamos a comer. Don Francisco Aguilar, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Málaga. Ha venido también a dar este apoyo aquí en Marbella para esta gala, que faltan muy poquitos días, pero ya vemos que está todo muy bien atado, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, veis que después sale muy bonito, pero todo muy complicado, muy, muy complejo, muy difícil de realizar, pero tenemos una magnífica ejecutadora que es Maika, que es portento de la naturaleza, una vitalidad y es impresionante, y bueno, y hace que todo se haga más fácil y que salga todo tan maravillosamente como sale. Málaga tenéis también una gran asociación y bueno que... Nosotros arropamos a Marbella, no vayamos a confundir, que después se me pelean los de las otras juntas locales. No, Málaga le damos la importancia que tiene Marbella. Marbella no deja de ser un foco internacional, un foco importantísimo, que es paradigma. Además, esta gala ya es famosa en toda España, gracias a la labor que están realizando, y nos sentimos muy orgullosos de que sea perteneciente a nuestra Junta Provincial y de que esté así. Y ahora mismo ya está a nivel europeo, o sea, es que la cosa es que va como la espuma. Ahora tenemos retos del nuevo local que hemos inaugurado ahora mismo, todavía estamos pendientes de inaugurar. En Marbella, en el centro de Marbella, sabes que vamos a hacer el centro de día, que va a ser pionero en toda España y que va a conseguir que sea un referente también el tema, que Marbella sea referente también en un tema sanitario como es la prevención y la asistencia a los enfermos del cáncer. Muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena. A vosotros, hasta luego. Hablamos con el doctor Domínguez, que cada año también lo vemos apoyando en todos los actos, además que se hacen, ahí está también, y que bueno, pues me gustaría también saludarlo en este día. Pues encantado de saludaros, de teneros aquí el día de la comida de la prensa previa a la Gala del Cáncer, a la 35ª edición de la Gala del Cáncer. Y bueno, pues no tengo palabras para agradecer a todos los medios y a vosotros en especial, pues que cubráis siempre nuestra gala. Bueno, se habla mucho del centro que vais a tener próximamente, bueno, que ya casi está, pero ¿qué asistencia se va a dar? Mira, el centro era un sueño y el sueño parece ser que se va a convertir en realidad. Gracias al Ayuntamiento de Marbella, que entendió nuestro proyecto, en la Asociación Española contra el Cáncer, ahora en Madrid, Barcelona, y quiere que sea, bueno, pues la tercera, Marbella, se están construyendo espacios abiertos, que es atención integral al paciente con cáncer, a su familia, incluso a sus amigos, desde el voluntariado, desde profesionales de la asociación, etcétera. Mira, es que una persona cuando le diagnostica un cáncer, pues está tan bien como estamos nosotros ahora mismo. Entonces, al principio está todo el mundo con ella, pero después se ve solo. Entonces, esta persona puede vivir esto o solo, si le apetece, y en eso no va a tener ningún problema porque la sociedad ya se encarga de dejarlo solo o acompañado. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, acompañar a los pacientes en el día a día, en sus mañanas, en sus tardes, que se encuentre solo, pues porque su familia está trabajando, lógicamente tienen que trabajar para subsistir,
y en eso se... ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con muchísimos talleres, con muchísimas ofertas, desde meditación, orientación médica, orientación psicológica y muchas más cosas que se nos ocurren a nosotros y ya están funcionando tanto en Madrid como en Barcelona. Muchísimas gracias y ya sabéis que podéis contar con nuestro medio. Lo sabemos, muchísimas gracias. Hablamos con el señor Jorge Hernán Baena y bueno, ahora mismo que acabo de entrevistar al doctor me decía, es que ahí en Colombia es como el Rafael de aquí, pero es que aquí ya es conocido algunas veces cuando lo he entrevistado, que también pues ha hecho esa nota musical y que nos ha encantado y ha abordado siempre esta rueda de prensa. Gracias, corazón, muchas gracias. Es un placer para mí estar nuevamente aquí en Marbella y colaborando con esta noble causa. La cuarta vez ya que vengo consecutiva, no a cantar todas las veces. Bueno, esta es la tercera vez que canto. Espero que no se aburran de lo que hago. Esta vez voy a hacer, voy a interpretar algo del cancionero popular mexicano con el mariachi mexicano internacional y bueno, nada, una vez más a colaborar aquí con todos. Bueno, ¿cómo sería? ¿Algún estribillito para cerrar, poner el broche de oro a esta presentación de la Asociación Pedro contra el Cáncer? Y te doy el micro para ti. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde esté, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Es encantador, muchísimas gracias, vale, felicidades. Ok, vale. Hablamos con Iván Martínez, que desde que se inauguró Antonella, la verdad es que todo el mundo habla de este lugar como un referente, también más en la Costa del Sol, como es la gala de la Asociación Española contra el Cáncer. Ha dicho unas palabras también que han venido muy bien para recordarnos el menú, para recordarnos todo lo que va a haber en la gala, además de todos los regalos, también es un regalo por vuestra parte estar aquí. Sí, la verdad es que nosotros colaboramos orgullosamente con esta causa y la verdad que llevamos ya muchos años con ellos. Y bueno, nosotros aportamos nuestro granito de arena, que se ve menos que lo de los demás, pero es también un trabajo el antes, y el durante y el después. La verdad que pasamos tres días para que todo salga bien, para que todo esté preparado, para que no haya ningún fallo y para que todo el mundo se vaya contento, ¿no? Estamos prácticamente un poquito en la sombra, pero bueno, al final... Los que desarrollamos la comida y el catering somos de Antonella y estamos orgullosos de aportar nuestro granito de arena. Aparte también por si, bueno, digamos que somos una empresa muy grande y estamos, digamos, eso... Sí, creo que sois unos grandes profesionales porque venís de empresa ya, de familia, y algo tiene que haber, claro que sí. Y bueno, lo que nos ha hablado es lo que nos vaya a poner a la prensa hoy. Sí, bueno, hoy la verdad que vamos a poner todo de aquí, de la tierra de Málaga, vamos a poner un espetito de sardina, vamos a poner un buen tomate malagueño, con su ventresca y cebolleta, vamos a poner unos vasitos de gazpacho, vamos a hacer también, después de termine, vamos a tener arroz a banda y arroz negro con su marisquito, ¿vale? Y después de postre, pues bueno, ya veremos a ver lo que decide la gente, si quiere una fruta o quiere un helado o quiere una tartita o... Y esto va todo acompañado de nuestro vino de la casa, va también con sangría y cervecita, agua, refresco, bueno, en fin. Y ya la hamaca, ¿no? Para que nos echemos la siesta. La hamaca, después... bueno, tenéis más de 200 hamacas y aparte de 200 hamacas tenemos más de 40 camas. Y la cama puede ir acompañada de nuestra botella de mochandón también. Nosotros hacemos de todo. Qué maravilla, enhorabuena, felicidades. A ustedes, gracias a ustedes. Bueno, por supuesto, aunque la rueda de prensa acaba de tener lugar, pero sí saludarla en persona y agradecer también que esta convocatoria a los medios, que siempre lo abordáis y nos dais toda la información de primera mano, y es de agradeceros también que nos convoquéis a nosotros. Gracias. Muchas gracias por haber venido. Es en la 35 gala, ya lo sabéis. Anabela, ven, mira, Anabela hoy está representando que nos ha conseguido para la subasta un premio maravilloso. ¿Cuál ha sido ese premio, Anabela? Es un crucero por el Mediterráneo con MSC Cruceros, que es una compañía italiana y que de verdad que se han demostrado muy, muy generosos. Bueno, la causa se lo merece. La presidenta,
Bueno, yo creo que más esfuerzo y más trabajo que hace es imposible, y estoy muy orgullosa de haber podido conseguir este premio, que saldrá a la subasta y que espero que recaudará muchísimo dinero para la Gala del Cáncer. Bueno, voy a decirte lo que es el crucero. El crucero es... Los billetes de avión de Iberia. Bueno, también, como el barco salía de Barcelona, entonces yo he pensado, digo, ¿cómo vamos a hacer un paquete que luego la gente tenga que comprar el billete? Entonces, Iberia ha sido generosa como compañía y me ha dado dos billetes desde Barcelona, desde Madrid para Barcelona, de donde zarpa el barco. El barco es MSC Maravilla, 8 días, 7 noches, en una suite MSC Yacht Club. Incluye toda la, bueno, todo lo mejor. Todo incluido, en eso. Incluido. Tratamiento VIP. No voy a decir más. Pero una cosa más, que hay el Cirque du Soleil y van a tener una cena con el Cirque du Soleil maravillosa. Nada, enhorabuena por todo lo que habéis conseguido. ¿Por qué creéis que no? ¿Sabes qué pasa? Que la gala esta no es mía, es de todos. De aquí colaboran todo el mundo. Todas mis amigas nos ayudan. Así que esto es como una gala de familia. Felicidades. Muchas gracias a vosotros. Bueno, hablamos también con Pilar León, también está Mónica de Lepanto, y que, bueno, pues ha sido una rueda de prensa muy amena, muy bonita, y bueno, como también con la colaboración de todos. Pues sí, por supuesto, como todos los años, con Mónica, gran colaboradora de la asociación, para mí un privilegio estar y apoyar la Gala del Cáncer y esta asociación tan importante que está haciendo tantas cosas y que ahora tiene el nuevo proyecto del centro de día. Así que súper contentos, como cada año, una gala con muchos más invitados, con un récord en regalos, 800 regalos. Yo creo que ninguna gala en España consigue esta cantidad de regalos que llega a tener la Gala del Cáncer. Así que muy ilusionados, colaborando, y bueno, y ya en cuanto termine, a por la siguiente gala. Sí, bueno, hay muchas personas que vienen de fuera solamente porque vienen a la gala y a ganarse unos días Marbella. Hay que recomendarle que vayan a Puerto Banú, que está precioso y maravilloso como está el puerto, ¿eh? Por supuesto. Yo creo que Marbella es Puerto Banú, y bueno, y nosotros, por supuesto, encantados de seguir colaborando y hacer que esa experiencia en Marbella, todos los visitantes que vienen y toda esta gente que viene desde fuera para visitar, para atender la gala, que tengan una noche maravillosa, que paseen por esta ciudad tan bonita que tenemos, que vengan al puerto, que disfruten de toda la oferta de ocio que tenemos. Y nada, disfrutar Marbella, que es el verano y lo que toca. Sí, bueno, Mónica, vuestra empresa, la verdad, es que sois únicos haciendo los catering más maravillosos que existen, ¿eh? Soy una empresa realmente comprometida. Muchas gracias, y bueno, nosotros, como sabes, todos los años nos gusta mucho colaborar. Yo estoy dentro de la asociación con Pilar, lo hago porque, bueno, como sabéis, mi madre falleció de cáncer y es una buena causa también, y bueno, estoy muy orgullosa de todo lo que hemos logrado para el día 5 gracias a Maika y todo el apoyo de todas las personas. Muchas gracias. Enhorabuena por vuestra labor. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues os presento una gran amiga mía, Victoria, la doctora Páez, que tiene una gran clínica de estética y más, que os explicará en Fuengirola. Ella ha donado un tratamiento de Ultherapy. Es un tratamiento de ultrasonidos que tiene un efecto lifting sin cirugía. Es el único tratamiento aprobado por la FDA con este motivo. Tiene un coste superior a 3.000 euros y es un honor para nuestra clínica, bueno, ofrecer y colaborar en una asociación como es la Asociación contra el Cáncer. Hay que estar guapa siempre, ¿eh? Siempre hay que estar guapa y sentirse bien. Muchas gracias. Además, hay tratamientos específicos para pacientes oncológicos, tratamientos de estética. Muchísimas gracias. Habrá que visitar tu clínica. Habrá que visitarla, eso creo yo. Gracias. Enhorabuena. Gracias.
y hacemos ahora una pausa. Nos vamos ahí a publicidad y enseguida volvemos. Yo, muchas personas dicen, ah, yo cuando veo la publicidad hago zapi y me voy a otro canal y tal. Bueno, yo como estoy en este mundillo, la verdad es que a mí incluso me gusta. Y luego, incluso también me parece divertido algunas publicidades. Otras, o sea, es que a veces, si observamos y vemos las características, pues la verdad es que puede ser hasta simpático y divertido. Yo es que me fijo mucho en estas cosillas, así que a mí hasta me gusta. Yo no voy a hacer zap, me voy a quedar a verlas. Restaurante La Bocana, casa fundada en 1987. Especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas y nuestra exquisita dorada la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos de sardina a la plancha y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús. Teléfono 952-816444. Sonreír no cuesta tanto. En Family Dent les ofrecemos todo tipo de tratamientos: endodoncia, prótesis, blanqueamiento, corona, implantes. Trabajamos con la última tecnología del mercado y con las mejores marcas para cuidar tu boca. Limpieza, radiografía y diagnóstico gratuito. Estamos en calle Rodrigo de Triana, número 18, Marbella. Pide tu cita ahora en el teléfono 951-35-56-72 o en el 640-69-65-22. Para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Recuerda que estamos en la calle Serenata, local 3 y 4 de Marbella. Nuestros teléfonos son el 952-824690 y el 607-625010. Le recomendamos visitar al odontólogo cada 6 meses. En nuestras instalaciones el servicio es gratuito. Aquí descubrimos sonrisas. Bienvenidos a Fernando Moreno. Anímese a visitar nuestra gran exposición donde podrá encontrar gran variedad de muebles tanto de interior como de exterior. Por cambio, en la exposición ahora podrá aprovecharse de descuentos de hasta el 70% en camas y en sillones Relax, marcas escandinavas líder en cómodos sofás y sillones reclinables. Disfrute del mayor confort ahora al menor precio. No deje pasar esta oportunidad y visite nuestra exposición de descanso y sofá. Estamos en Fernando Moreno, carretera Ronda, kilómetro 47, urbanización Las Medranas, junto a la gasolinera BP San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-78-3007. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, local 13. Teléfono
teléfono 952-78-35-27. Movimientos Grupo OV Sociedad Limitada, empresa constructora implantada en la Costa del Sol desde hace más de 20 años. Realizamos todo tipo de trabajo de construcción, urbanización, edificación y obra civil con los mejores resultados garantizados. En la actualidad estamos construyendo 39 viviendas en Arroyo Vaquero, urbanizando en el Mirador Altos de Estepona y ejecutando un chiringuito a pie de playa. Contacte con nosotros en la carretera nacional 340, kilómetro 164, camino de Guadalmansa, Cancelada, Estepona, teléfono 952-88-33-44. La ventana de tu casa la podrás encontrar en Eurovén. Diseño y elegancia, la primera red española especializada en ventanas. Somos líderes en el sector y te ofrecemos calidad y garantía certificada. Visítanos en nuestra delegación de Marbella, Avenida del Mercado número 12, local número 5. Teléfono 952-900-59. Bueno, tenemos también una inauguración con este concepto gastronómico que vuelve a lo de antes, ¿no? Entonces a mí me encanta, ¿no? Porque es como muchas veces decimos, ay, que vuelven las modas, que no tiramos nada porque y tal, ¿no? Pues estas cosas que ha sido un referente además para la Costa del Sol, como es el Hotel Las Dunas, ahora conocido como Hell House Las Dunas. Pues el restaurante Félix Hell House se ha presentado ya a los medios y a los invitados también, a los clientes. Y bueno, pues la dueña, la propietaria de Hell House, Vanessa Revuelta, y que nos ha atendido divinamente. Es una persona encantadora y la verdad es que me ha gustado mucho sus palabras, como también la del alcalde José María García Urbano, que estuvo muy cordial como siempre y apoyando también el tema de la salud, como Alessandra, que tiene también el centro hiperbárico y que además colaboran juntos. Entonces la unión hace la fuerza. Y este restaurante, que nos vamos a centrar en el restaurante Feli, que es el nombre también del propietario, que además tuvo hace poco también su cumpleaños allí con muchos invitados, pero nosotros ya damos por inaugurado oficialmente, que tiene cuenta con varios espacios gastronómicos, entre ellos la cocina oriental, y que está dirigida por grandes profesionales, como bueno, antes estaba, diríamos, vetado el alcohol, porque ya sabéis que bueno, es un centro para cuidarse. Entonces a veces, pero bueno, hay que ver que a veces incluso los médicos recetan como prevención, pero bueno, ahí tenemos una gran bodega también, así que hemos conocido de primera mano este espacio muy lujoso, con un decorado de verdad ambiental, que apetece mucho estar ahí, y que bueno, pues los tenéis ya abiertos no solamente para los que están en el hotel, sino también, como decía, disfrutar de cualquier otro espacio gastronómico que nos ofrece el restaurante Félix Hell House. Pues vamos a dar paso ya tanto a ver como también las entrevistas para informarnos de todos los detalles de este nuevo espacio ya recién inaugurado, como he dicho, y que cuenta con aparcamiento y que es muy fácil llegar porque está en el término municipal de Estepona, pero no hay que entrar en Estepona en la ciudad, sino que está muy bien ubicado, muy cerquita de Marbella, de Estepona y de todo. Bueno, un nuevo espacio para los que queráis probar cosas diferentes, pues ahí tenemos a Feli.
Ramos, general alcalde de Estepona, don José María García Urbano. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, estamos encantados de estar aquí en la Costa del Sol en Estepona, inaugurando el nuevo Hostal Félix. Bueno, estamos en el Hotel Las Dunas, que es uno de los hoteles emblemáticos de la Costa del Sol, uno de los grandes hoteles que tenemos en Estepona, un hotel muy singular, no solo por su emplazamiento, que es excepcional, sino también por el tipo de clientela al que aspira, el tipo de servicios que presta. Es un hotel muy especial donde puedes venir, si quieres, a hacer regímenes, temas dietéticos, aprender a hacer vida saludable, pero también es un hotel que disfruta de servicios como cualquier otro, y hoy lo que estamos precisamente inaugurando es un hotel, es un restaurante al estilo tradicional, con una comida, con una carta más tradicional, con una carta de bebidas también tradicional, que hasta ahora este hotel, según ellos decían, estaba vedado el alcohol, estaba vedado. Bueno, pues a partir de ahora amplían su oferta de servicios y tiene un área de restauración normal, en el sentido este, que puedes pedir una carta más internacional. La verdad que también lo que es el concepto que nos comentaba la propietaria de recuperar otra vez, ¿no?, lo que era antes. Sí, pero la singularidad de este hotel es que es aprender a llevar vida saludable, a practicarla, y esa oportunidad pues no hay que desperdiciarla, y el que quiera desde luego venir a la Costa del Sol, pasar unos días estupendo en primera línea de mar y aprovechar para hacer un poquito y adelgazar unos kilitos, este es un sitio excepcional. Muchas gracias por atendernos, Cardi. Nada, gracias. Bueno, la verdad es que en Estepona hay concepto también de cuidarse, como Hell House Las Dunas, que lo que era un hotel de muchas habitaciones, se convirtió en suite de lujo, de menos habitaciones, pero con un gran servicio también, y que es muy importante. Tú lo ves cada día, ¿no?, con tu negocio también, con la cámara hiperbárica, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas, Elena. Tarde. Bueno, sí, Hell House Las Dunas, de hecho hemos tenido una reunión y queremos ver si colaboramos, trabajamos juntos para el tema de la salud, el bienestar, el estrés, el cansancio. De hecho, hemos tenido paciente ya de aquí del Hell House Las Dunas, que ha venido, nos ha conocido y estamos muy felices, muy contentos. Colaborar empresas que se dedican a que uno se sienta mejor. Sí, hay que hacer sinergias para estar y conseguir también, ¿no?, que todo este Pona esté unido, y más si se trata de bienestar, de, ¿sabes? Y Hell House Las Dunas, pues nosotros hemos venido aquí, se come súper sano, se come muy bien, la comida es exquisita y, bueno, saludable, que es lo importante. Muchas gracias. ¿A ti? Hablamos con el director, el señor Constantín, que no me dice su apellido, porque es alemán tu apellido, sí, pero pues sí, tú mismo. Es Lagemann, alemán, pero importa. Gracias por venir, primero que nada. Inaugurando el Félix, que yo trabajé aquí el año 2003 y tengo todavía el recuerdo de las grandes fiestas que hacíamos, los conciertos, Joaquín Cortés, Julio Iglesias. Aquí han pasado muchas estrellas, y lo que estamos intentando hacer es mantener nuestro concepto de salud en el restaurante principal, el Lido. Todos los masajes y programas se siguen haciendo perfectamente, pero diversificamos un poquito la oferta. Tenemos un establecimiento a pie de playa, de gran lujo, con un restaurante precioso. Y el Félix ha sido un éxito y creo que va a volver a ser un éxito. Hay que trabajar, como siempre, pero eso no importa, el trabajo no importa. Lo importante es dar al turista, a los visitantes y a los residentes, muy importante, los residentes, un lugar de lujo precioso, que más lo ven. O sea, es un lugar impresionante, con un producto de calidad, con un chef de Estepona, joven, con un chef japonés que ha estudiado en Benajavís, el producto de la zona. Estamos intentando darle valor a todo lo que nos rodea, y Estepona y la Costa del Sol en sí es un lugar maravilloso. Además, los números de residentes lo dicen, cada día son más, por algo será, ¿no? Pero me imagino que estará todos los días abierto, cualquiera de los conceptos. Sí. Los dos restaurantes están abiertos todos los días, además están abiertos al público, que es muy importante. La gente a veces se confunde y dice, no, solo para clientes de hotel. No, todo el mundo puede venir, todo el mundo puede reservar, y el Félix está abierto a partir de las 19 horas. Última comanda, 23:30 más o menos, pero si la noche se alarga un poco tampoco pasa nada. Nosotros nos quedamos aquí, esperamos a que todo el mundo se vaya tranquilo. Pues enhorabuena, es un sitio precioso, que tenemos grandes recuerdos, y yo creo que le va a encantar ese concepto. Tenéis una bodega que me he estado fijando, que es una maravilla. Tenemos vinos, 300 referencias aproximadamente, pero que la gente no se asuste. Tenemos vinos, buenos vinos españoles, desde 20 euros la botella.
Y yo, hay muchos restaurantes por ahí que tienen más caros. Obviamente, llegamos hasta la gama de los 4.000, 5.000. Si a alguno le apetece, que venga a probarlo aquí. Petruque. Sí, 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 por ahí anda. Pero bueno, tenemos justamente el abanico, siempre dar opciones. Y comer se puede comer por 40 euros, ¿eh? Que tampoco es que la gente crea que si 400 euros y nos vamos. No, no, no. Perfecto. Pues muchas gracias, enhorabuena. Nada, gracias a ti. Y gracias por venir. Buenas noches y bienvenidos al nuevo restaurante Félix, que bueno, reabrimos el antiguo bistro Félix, que fue mítico en la zona durante muchos años, y estamos encantados de darles la bienvenida aquí en la reapertura del nuevo restaurante, donde tenemos una cocina con platos recuperados míticos de la antigua época del bistro Félix y incorporaciones de cocina internacional, y luego tenemos también como novedad una barra de cocina japonesa o makase, donde se hace la comida, el menú japonés, pues directamente delante del cliente. Y bueno, seguimos teniendo aquí la plaza fantástica aquí del Hotel Hell House Las Dunas, y luego dentro habrán visto ustedes pues toda la nueva decoración y todo el espacio, que es muy acogedor, y bueno, pues deseamos que prueben el restaurante. Y qué opinen ustedes mismos, ¿eh? Muchísimas gracias. A mí se me ha encantado porque veo cómo recibes a todos los invitados, a todos los asistentes, sí, con mucho cariño, y cómo hablas del concepto, cómo hablas, sí, del hotel, sí, cómo se ve el cariño que le tienes y cómo lo vives con el corazón, ¿eh? La verdad que somos un equipo que vivimos el proyecto, estamos muy ilusionados y la verdad que todos pues estamos encantados de teneros aquí esta noche y bueno, disfrutamos mucho pues por recibiendo a la gente y sobre todo viendo que las personas que vienen aquí a visitarnos pues que disfrutan y lo pasan bien, y sobre todo que vuelvan porque les ha gustado. Eso es lo más importante, que guste y que disfruten y que tengan ganas de repetir, que es lo más importante. Yo, sí, recuerdo que bueno, un tiempo que estaba vetado el vino, ahora me da mucha alegría, sabes, sí, que tenéis una gran bodega. Exacto. Con vino es muy bueno. Sí. Es salud, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que nosotros tenemos el concepto del restaurante abajo, que es para programas y es una cocina pues realmente gastronómica, pero restringida en calorías, y entonces de esa manera pues no damos alcohol, o sea, tenemos castigados entre comillas a nuestros clientes porque tienen el objetivo de perder peso, hacer una dieta pues para detox, ¿no? Y en cambio aquí es un poquito el contraste para las personas que estén aquí con nosotros o que vengan a cenar, que tengan una cocina internacional muy cuidada, con la opción de la cocina japonesa también, que está tan de moda y que también sirve para cuidarse, y bueno, por supuesto, con cervecita, una carta de vinos estupenda con más de 300 referencias, y bueno, es un poquito el contraste para disfrutar con la comida, ¿eh? Realmente, y sin restricciones. Enhorabuena, felicidades y muchas gracias por atendernos. Gracias, muy amables, muchas gracias y que disfruten. Gracias. Hablamos con José María Viera, es el chef, va a llevar la parte de la cocina japonesa que nos hablaba también Vanessa y el director, y que bueno, la verdad es que es una opción que gusta mucho y está muy de moda, ¿no? ¿Qué tal, José María? Sí, muy bien, buenas tardes. Pues la verdad que hoy en día está bastante de moda la cocina japonesa, y nuestra intención aquí es abrir un punto de venta dentro del hotel dedicado a la comida asiática y sobre todo de alta calidad. Entonces, lo que estamos buscando realmente es diferenciarnos del resto de establecimientos, pues apostando por una cocina de calidad y un producto también de alta calidad. Y la cosa es esa, realmente nosotros la peculiaridad que tenemos, que me gustaría contarte, es que nosotros no tenemos carta, nosotros tenemos un menú que elaboramos a diario y que varía a diario también. Entonces, el cliente que puede venga hoy, pero mañana no va a comer lo mismo. Entonces, queremos darle un poco de bombo a ese tipo de oferta gastronómica, porque pensamos que aquí hoy en día no lo hace nadie en la Costa del Sol, sí es muy típico en Madrid y en Barcelona, y entonces vamos a apostar por ello y vamos a ir para adelante a ver qué tal. Enhorabuena. Pues muchas gracias y un placer. Tenemos un invitado muy especial. Le damos la bienvenida a don Carlos García, que es gerente de ese centro tan maravilloso, el Centro Plaza, que yo creo que lo conoce todo el mundo, sobre todo los extranjeros, que lo visitan muchísimo, están al 100% y hace ya 28 años han cumplido, sido el aniversario, que se han puesto en todas las redes sociales y nos han informado y nos han recordado el buen hacer. Gracias también, bueno, a personas tan profesionales, sobre todo este gran gerente que tenemos aquí, que además es un máquina con las redes sociales, tenemos mucho que aprender de él. Bienvenido, Carlos. Gracias, Elena. Bienvenido, no, sino gracias por la invitación. Queremos darte en primer lugar, darte la enhorabuena
por hacer tus gestiones también hechas. El centro, o sea, damos fe como los notarios de que siempre está lleno cuando pasamos por ahí con el coche. Digo, madre mía, qué animación tiene este centro. Y es que está también muy bien ubicado, porque podemos decir que está en Puerto Banús prácticamente. Mucha sí, gente lo conoce. Sí, sí, el centro de Puerto Banús, el centro comercial de Puerto Banús. El tema es que, bueno, ya nos consideramos como parte de Puerto Banús, y mucho de. Y prueba de ello es cuando pides las tarjetas de algún abogado, arquitecto que está allí sito en Centro Plaza, en su tarjeta pone abajo Puerto Banús, es decir, ya estamos como muy integrados en el puerto. Y bueno, pues intentamos todos los que estamos allí en Centro Plaza, ya sean lo que es propietarios, ¿no?, inquilinos y todo el equipo de mantenimiento y conmigo en la parte de la gerencia, pues intentamos que obviamente el centro no pierda vida, ¿no?, que tenga esa vida, que tenga esa magia desde hace 28 años. Y nada, muy contentos, porque la verdad que nos pusimos el reto de estar al 100% y lo hemos conseguido. Ahora tenemos que estar ahí manteniéndonos para que todo el mundo pueda venir y disfrutar de nuestras instalaciones. Bueno, pues nos vas a hacer tú un recorrido, como lo hace Carlos, para que nos sintamos como que estamos allí, ¿no?, en el Centro Plaza. Llegamos allí, aparcamos nuestro coche y damos un paseo. ¿Qué podemos ver? ¿Qué ofrece Centro Plaza a todos los visitantes? Pues mira, de lunes a viernes voy a hacer esta distinción, bueno, porque como bien sabe, el sábado voy a hacer un poco un recorrido especial por el tema del mercadillo, ¿no? Pero bueno, de lunes a viernes, mira, lo que sí que recomiendo es llegar temprano a Centro Plaza y dirigirte al mirador, ¿bien? Mirador, donde tienes una perspectiva de lo que es la Concha y lo que es la Bahía de Marbella espectacular, y no es porque yo lo diga, sino es espectacular. Incluso te puedes tomar un buen desayuno allí con esas vistas, ¿bien? O si quieres puedes desayunar en uno de nuestros 8 restaurantes. Tenemos el desayuno mediterráneo, desayuno inglés, nórdico, es decir, que para todas las una variedad estupenda. Entonces, a partir de ahí, oye, pues mira, puedes ir al gimnasio, puedes ir a un centro médico, puedes ir de compras, puedes incluso pedir asesoramiento por si quieres invertir en Marbella para comprar una casa. Puedes asistir también arriba, pues alguno de nuestros arquitectos, estudio de decoración, por si quieres, dar un cambio de aires a tu casa, banco, supermercado, ¿no? Porque tenemos allí un supersol, con lo cual puedes hacerlo todo sin moverte de Centro Plaza. Claro, muchas empresas destinadas también pues al tema inmobiliario, de todo, es que sí, no falta de nada. Centro Plaza se mueve entre dos aguas, está la parte de ocio y la parte de negocio, que más o menos están equilibradas en un 50%. Bien, entonces, oye, la cuestión es de que verdaderamente tenemos un mix comercial bastante, bastante considerable y bastante bueno, en el sentido de que, oye, que puedes hacerlo todo sin moverte. Que en definitiva ese es un poco el futuro de los centros comerciales, es decir, todos estos centros comerciales que conocemos, ¿no?, típico, es decir, Centro Plaza no es el tipo centro comercial donde están los grandes operadores, ¿no?, sino tiene una idiosincrasia muy personal, porque todas las empresas que se ubican en sí pues son empresarios, ¿no?, pequeñas, medianas empresas. La cuestión es esa, que todos los centros comerciales que entendemos ahora por todo el auge de internet pues se están reconvirtiendo. Entonces ya el tema de retail deja de tener mucho menos peso y está ganando mucho más peso lo que es el ocio, el tema de restauración, el tema de disfrute. Y es más, nuevos estudios están diciendo de que los centros comerciales van a tender también a incorporar una parte importante de negocio, para que el que vaya a un centro comercial pues lo pueda hacer todo, notaría, abogado, ir al médico, ir a un gimnasio, es decir, que no nos movamos del centro comercial. Bueno, ¿cuáles son los objetivos futuros, Carlos? Pues mira, nosotros ahora sí que nos queremos mantener a un 100%, es decir, hemos trabajado mucho desde el centro también para generar una base de datos de interesados, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando algún establecimiento, oye, pues se quede en desuso, porque al propietario de ese establecimiento pues le podamos dotar de posibles clientes, ¿no? En este sentido, estamos trabajando también mucho en lo que es la responsabilidad social empresarial, que entendemos
entendemos que es muy importante porque al ser un centro comercial muy internacional, muchas empresas que vienen a situar sus oficinas, pues miran mucho, ¿no?, a ver los espacios donde se van a ubicar, qué están haciendo de cara a lo que es la responsabilidad social empresarial. Hemos aprobado nuestro primer código ético. ¿Bien? ¿Y eso qué consiste? Cuéntanos, claro. Pues mira, el código ético es un código de comportamiento. Nosotros, Centro Plaza, el primer paso que dio fue pues suscribirse a los 10, a ver si me acuerdo y lo digo, a lo digo bien. En lo que es la ONU, ¿vale? Tiene unos 10 artículos en base a la responsabilidad social y empresarial corporativa, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos adherido a esos artículos, ¿vale? Como diciendo, oye, lo respaldamos y ponemos hombro con la ONU para que para distribuir o en este sentido comunicar, ¿vale?, pues el buen hacer con respecto a una empresa a nivel de pues, que sea una empresa sostenible, ¿no?, que de buena actuación. Y a partir de ahí, y en esta buena actuación donde entramos, es decir, en nuestro código ético, si lo pueden revisar, pues va a encontrar una serie de comportamientos por nuestra parte, pues hacia nuestro mercado de influencia, pues pueden ser pues la comunidad que tenemos en sí cerca, ¿no?, de que compone el entorno de Centro Plaza, hacia los medios de comunicación, ¿no? Pues oye, que siempre que vayamos con una transparencia, que vayamos con buen hacer, también de cara a lo que es la comunidad de propietarios, es decir, nosotros somos una comunidad de propietarios y por parte de administración y gerencia le debemos una buena gestión, una gestión transparente, ¿vale? También al usuario que viene a Centro Plaza, pues por parte del personal, qué comportamiento ha de tener, cómo ha de hacer su actuación para, en cierta manera, seamos un centro responsable, ¿no?, en este punto. Y a partir de ahí, pues seguir trabajando, porque lo que sí queremos es muy mucho formar parte de la comunidad de Nueva Andalucía. Es decir, queremos ser una parte, un ente activo en Nueva Andalucía, que es los de Nueva Andalucía se sientan orgullosos de nosotros. Estamos tan implicados que formamos parte de la mesa de los presupuestos participativos, ¿no?, de Nueva Andalucía, la mesa de desarrollo económico de la zona. Es decir, que estamos ahí dando guerra para que todo vaya bien. También hemos firmado un acuerdo con la Universidad de Málaga para desarrollar el primer máster en marketing, en retail marketing, que se lanza ahora después en octubre. Es decir, que en cierta manera estamos muy implicados para buscar ese desarrollo, porque entendemos que si nosotros queremos avanzar, nuestro entorno también, nuestro entorno, nuestro sector también lo tiene que hacer. De ahí que estamos a lo que podamos. Claro, no te duermes. Y me falta tiempo. Claro, también tenéis el rol también de los APIMES, ¿no?, que esta es también la asociación de APIMES también. Mira, lo que he comentado también, al estar tan vinculado, mira, entendemos que tenemos que entrar en el tejido empresarial de la zona, ¿no?, en este caso del municipio de Marbella. Estamos asociados a CID Marbella, estamos asociados a PYMEM, a PYMESPA, a REM, a las empresarias, también al Foro de Responsabilidad Social Empresarial, porque nosotros lo que queremos hacer con ellos es hacer eventos, formaciones, allí, que vengan allí, que nos conozcan, que nos vean, que vean las posibilidades que tenemos tanto como cliente o también como inversión, ¿no?, en ese punto. Lo que comentaba, una de nuestras bases importantes también es formar parte del tejido empresarial de lo que es el municipio de Marbella. Entonces, en ese punto, pues entendemos importante formar parte de las asociaciones, de ahí pues que estemos asociados a CID Marbella, a PYMEM, a PYMESPA, a REM y también a el Foro de Responsabilidad Social de Málaga, ¿no? La cuestión es hacer eventos con empresarios allí en Centro Plaza, ya sea eventos, actividades formativas, porque queremos que nos conozcan, queremos que vean, oye, pues que pueden disfrutar como clientes de un centro espectacular y también, oye, que nos vean desde el punto de vista de inversión, ¿no?, que también es importante. Y porque
cuando yo llegué, claro, todo el mundo conoce Centro Plaza, pero cuando yo preguntaba, porque yo preguntaba, oye, ¿y qué te parece Centro Plaza? ¿No? La gente, oye, pues la verdad es que no he estado nunca. Entonces, ya dijimos, pues aquí tenemos que dejar de ser el edificio blanco que hay a la derecha o a la izquierda de Avenida Manolete, cuando sube o en... Sí, que claro, la Plaza de Toros es referente. ¿Dónde está el Centro Plaza? ¿Dónde está la Plaza de Toros? Por encima de la Plaza de Toros. Bueno, pues queremos ser el centro, no queremos ser el centro ese que te deja la sala izquierda o la derecha de Nueva Andalucía, sino que sea un centro que hayas estado, porque oye, que hayas estado en unos restaurantes, que hayas estado allí pues en el supermercado, que hayas estado en una de las tiendas, ¿no? Incluso que nos visiten, de ahí un poco el que queremos que nos visiten, que queremos que todo el entramado empresarial sepa y conozca, oye, también las oportunidades, porque allí tenemos empresas internacionales que la única oficina que tienen en España es allí, oye, que es importante, ¿no? En ese punto. Entonces, de ahí, pues lo he comentado, ¿no? Una de las cuestiones importantes que tenemos y uno de nuestros objetivos es el formar parte del entramado empresarial del municipio de Marbella. Qué maravilla, la verdad es que hoy casi también, además de hablar del aniversario, nos ha dado casi una clase de cómo hacer bien las cosas cómo funciona un centro comercial de estas características, ¿no? Con tantísimas tiendas y oficinas y de todo, ¿no? Sí, 120 en total, ¿no? Establecimientos entre oficinas, locales, pues tenemos unos 120. Bueno, yo siempre voy más a la parte de la estética, de la moda, tú sabes, dejarlo mover, no solo los trapitos, nos volvemos más locas, ¿no? Sí, hay de todo, hay de todo. Y incluso también, oye, como digo, mucha gente, la gente nos comenta, ¿no? Dice, no, es un centro donde hay muchos extranjeros. Y digo, yo estoy encantado porque hay una sinergia entre culturas. Uh-huh. Y como digo, la cantidad de profesores de inglés que tengo allí, es decir, aquello espectacular, allí para practicar y sí, tal, y el extranjero se siente muy cómodo porque todo el mundo allí habla inglés, es decir, le pregunta a quien pregunte, pues se sienten como en casa, ¿no? Es cierto, yo veo la cantidad de movimientos que hay, solo los viernes que te comentaba, digo, tengo la revista alemana Fine que pongo allí y desaparecen rápido, la gente se lleva todas las revistas que se ponen, porque ahí se ponen también las revistas en los expositores, la gente se la lleva y tal, hay un movimiento que es increíble, donde más movimiento he visto ha sido en el Centro Plaza. Sí, los sábados durante el mercadillo brutal, es decir, así la palabra misma lo dice, es espectacular la cantidad de usuarios que vienen y mira que los accesos no son fáciles, bueno, pues echan paciencia y se vienen a visitar el mercadillo, porque la verdad es que el mercadillo también lo vale, es decir, la oferta que tienes allí y ese momento, ¿no? De irte a años atrás, ¿no? De ese mercadillo, ¿no? Tan directo, tan de con esos puestos, con esos productos y tal, pues la verdad es que siempre viene bien revivirlo. Pues sí, de verdad, Carlos, que te doy una vez más la enhorabuena, felicidades, sabes que esta es tu casa, puedes venir cuando quieras a comentarnos cosas, novedades, porque para nosotros siempre es un placer de transmitir, ¿no? Personas que lo hacen bien y que podemos también informar de lo que tenemos aquí en nuestra querida Marbella, en la Costa del Sol. Así que muchísimas gracias por venir, por ejemplo, un poco de tu tiempo, que ya veo lo obligado que estás, de venir aquí, desplazarte y estar aquí un ratito con nosotros. Muchísimas gracias y bueno, yo os espero por ahí algún día para que disfrutéis bien y si un día, mira, queréis un estorno para grabar espectacular, oye, pues nos pues también, en el mirador, ¿verdad? ¿En mirador? Os ponemos en el mirador, ahora el veranito que apetece, quedamos un día y también hacemos ahí la presentación de un programa con entrevista. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Elena. Damos paso a publicidad y enseguida volvemos. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. La Venecia, los mejores gelatos artesanos hechos de productos e ingredientes naturales elaborados a diario. Algunas de las propuestas, gelato de piñones, de pistacho y algunos clásicos como fresa, vainilla y chocolate. Muchos sabores auténticos. Disfruta de nuestras creaciones en pleno corazón de Puerto Banús, junto al Gaucho y en Marbella, en la Plaza África. La Venecia, pasión por el gelato. Entra en el mundo del placer y ven a Buffalo Case, pastelería y repostería especializada en tartas de boda, tartas temáticas, sin gluten,
pastelería internacional, galletas, bombones, salados y dulces. Servimos a domicilio. Puede consultar nuestro Facebook o Instagram en Buffalo Cake o visítenos en la avenida López de Mena número 24, San Pedro Alcántara. Tus tartas al mejor estilo. Teléfono 634-23-49-32 o el 645-67-6405. Amigos, soy Johnny del Gastrobar Big & Jones, situado entre Puerto Banús y Marbella, en el kilómetro 183 de la Nacional 340, en el centro comercial Oasis. Nuestro teléfono de reserva es el 679-796-642. Nosotros hacemos una comida tradicional llevada a vanguardia, siempre pasando por la receta desde nuestra abuela. Tenemos nuestro guisote de las lentejitas espardinas o de nuestro cocido madrileño, nuestro rabo de toro espectacular. También tenemos nuestros platitos de autor. Quiero que probéis nuestras alcachofas con parmesano, lardo y un toque de pesto. O nuestro pulpo causa, que está causando sensación y os va a gustar muchísimo. Tenemos muchos platitos a todos los paladares y a todos los gustos. Estáis invitados todos a pasaros por aquí. Tenéis vuestra casa y muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Tames presenta su nueva tienda y su nueva colección de joyas llena de encanto, inspiración y colorido. Turquesas, esmeraldas, púrpura, rosa, piedras semipreciosas, cristales, circonitas, así como bronce, acero, plata o chapados en oro de 18 quilates, presentados en sofisticados colgantes, anillos y pulseras. Visítanos y quedarás encantada por la magia del brillo y la elegancia de sus diseños, que te harán sentir única. Estamos en Puerto Banús, en calle Rivera número 12, también en calle Benabola número 6 y en Marbella, en el casco antiguo, calle San Juan de Dios número 3, teléfono 952-857747. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-927042. Creada hace más de 15 años, en Ofipril Marbella seguimos trabajando como empresa dedicada a la imprenta. Hoy, gracias a la confianza de nuestros clientes y a la experiencia acumulada, nos hemos adaptado a las nuevas técnicas de impresión y trabajamos con nuevos materiales. Como objetivo principal, prestamos el mejor servicio al pequeño y gran empresario. Trabajamos muy duro para mejorar y ampliar nuestros servicios, incluyendo más rapidez en los encargos, precios más económicos, una calidad de impresión superior y la utilización de técnicas especiales como la termoimpresión, barniz UV o el corte láser, buscando siempre adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, estaremos encantados de atenderle en calle José Echegaray número 17, en San Pedro Alcántara. Y si lo desea, visitaremos su empresa con el fin de presentarle nuestras novedades y buscar la mejor y más favorable opción para su negocio. Todo ello sin ningún compromiso. Teléfono 952-926508 y pueden visitar también nuestra web ofiprilmarbella.com. Restaurante La Bocana, casa fundada en 1987. Especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas y nuestra exquisita dorada la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos de sardina a la plancha y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús. Teléfono 952-816444.
esto diferente de lo que es la gastronomía, porque para gusto los colores hay que tener de todo, ¿verdad? Bueno, pues en este sitio yo sé que os va a sonar muchísimo. Se trata de los mellizos, son cuatro hermanos encantadores y muy unidos. La unión hace la fuerza, como he dicho yo antes, y que además ellos llevan muchísimos años, han pasado por diferentes momentos en su vida. Ellos siempre han apostado por estar cerca del mar, como decía Ramón, porque es su vida, el mar. Aunque algunas veces pues han tenido sus caídas y vuelta a subir con más fuerza, porque muchas veces lo que ocurre, ¿no?, cuando nos caemos, nos levantamos y nos hacemos más fuerte, y eso es lo que, con lo que hay que quedarse, porque la vida pues tiene sus altos y sus bajos, como el yin y el yang, y todos esos conceptos de que la vida pues nos vamos superando, y todo vale y todo sirve para algo y es por algo. Bueno, pues estos cuatro hermanos, con esa unión que les caracteriza y su simpatía, han abierto la verdad ese restaurante que está en Fuengirola y desembarca, como ponía en la nota, ¿no? Ha desembarcado en Fuengirola, bueno, y también están en Marbella, que estuvimos también en la inauguración. Pues esta no la queríamos perder, porque son tan encantadores y la comida es tan buenísima, tan de aquí del Mediterráneo, como el marisquito, el pescadito, que ellos mismos tienen sus barcos y sus pescaderías, con lo cual es de primerísima mano y los precios extraordinarios. Así que hemos disfrutado de esas gambitas blancas y hemos comido, bueno, pues su pescadito frito, sus adobitos, bueno, una exquisitez. También me gusta muchísimo disfrutar esta gastronomía y además un precio muy asequible. Y nosotros, bueno, pues vamos a poner imágenes también de la rueda de prensa, que tenemos que decir que lo hizo muy bien Ramón, lo hizo espectacular, como Ana Mula, alcaldesa de Fuengirola, que hemos entrevistado también. Así que vamos a conocer este nuevo espacio en Fuengirola, y que, bueno, pues nos ha encantado. Queremos felicitarlos a todos los cuatro hermanos y a su descendencia, a las mujeres, por supuesto, que están apoyándola, y también a sus hijos y toda la familia. Bueno, pues enhorabuena. Yo creo que está en una calle muy bonita de Fuengirola, en la Avenida de la Constitución. Hay un parking ahí también, y de pago, pero hay un parking. Y que, bueno, pues Fuengirola está esplendorosa. Bueno, me encantó pasear por allí. Bueno, normalmente suelo estar más por aquí, pero bueno, me encantó hacer esa visita a Fuengirola, saludar a la alcaldesa. La verdad es que tiene la ciudad muy bonita y está todos los bares, todos los restaurantes llenos. Así que yo creo que está muy bien ubicado, una bonita calle, y que vamos ahora a dar paso a esta inauguración. Y bueno, que tenéis ese espacio, si vais a Fuengirola, acordaros de que está abierto ya los mellizos en Fuengirola.
esto yo lo he preparado en tres partes. Por si me equivoco en la primera, me salto a la segunda. No tengo ninguno que me... A lo mejor ustedes os preparan algunos, otros no. Lo he preparado yo con todo el cariño del mundo. Y he sido lo más sincero posible para las personas que quería mentar. Pues va a durar unos 5 o 6 minutos. No va a durar más. No preocuparos que no voy a dar la pena. Pero van a ser unos minutos... Ya estoy temblando. Unos minutos muy emotivos. De verdad, algunos van a llorar. Me ayudáis, si me paro, me ayudáis un poquito, ¿vale? Lo vamos a coger como un juego, porque si no, no soy capaz de hablarlo. Pues, ante todo, yo hablo, por supuesto, en nombre de los cuatro hermanos, de mi familia, eso está claro. Siempre. Nosotros siempre, para bueno y para bueno, juntos. Daros las gracias a todos los que estáis aquí presentes, porque para nosotros, aunque sea otro niño más, más ilusión tenemos. Es increíble, yo no lo entiendo, pero bueno. Y entonces queremos darle las gracias a todos, especialmente queremos citar, por supuesto, a la señora alcaldesa que ha tenido el honor y el gusto de venir a la inauguración, que para nosotros es un gran placer. Quisiéramos darle las gracias a todos, a cómo ha quedado esto. Ha sido los últimos dos meses más rápido imposible. Todo se lo debemos a la señora Paqui, la decoradora nuestra, que a la hora que yo venía, si venía a las 8, ahí estaba la Paqui. Si venía a las 10, ahí estaba la Paqui. Le damos el nombre de mi familia, le damos las gracias por el trabajo bien hecho. Esta es la primera parte, todavía no la termina. También quisiéramos darle las gracias a los proveedores, que sin ellos, la verdad, que se han portado extraordinariamente. Yo he inventado tres bodegas Lara, que está aquí nuestro amigo. Coca-Cola, aunque no le haga falta, pero lo vamos a evitar. Se han portado muy bien. Y sobre todo la Cruz Campo. La Cruz Campo siempre, todos los negocios que abrimos, vamos de la mano. Nos ayuda y nosotros vamos con ellos. Bueno, esto es la primera parte. Bueno, lo que yo he dicho antes, yo lo he hecho así para que no, si no, me freno y no me aclaro. Te lo juro. Bueno, mi hermano debía estar un poquillo por si... Porque esta segunda, ellos... han participado con nosotros. Fuengirola, una gran ciudad, Ana, de verdad. Una gran ciudad, un gran puerto pesquero. Grande recuerdo para los turistas. Cuando nosotros estábamos aquí, si no lo sabéis, el puerto pesquero de Fuengirola, de los mejores de Andalucía, hace 40 años, cuando los mellizos venían a comprar el pescado. Cuando nosotros escuchábamos, venían los trailers a cargar las vieiras, los pulpos. Había pescado durante todo el día. Y los mellizos, cuando la música estaba chin, 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 los mellizos estaban, y los mellizos hablo en general, ¿no? Es que no quiero. Pues nosotros estábamos con una mantilla acurrucado en la furgoneta, esperando los barcos pesqueros y la música con 23, 24 años. ¿Sabes, Ana? Es decir, que Fuengirola nos tenemos muy buenos recuerdos de Fuengirola. Y sobre todo, aparte de Fuengirola, luego. Por las circunstancias, yo vengo todos los días a Fuengirola por la obra y por otras cosas, y me he dado grandes paseos, y es increíble el trabajo que habéis hecho en el ayuntamiento anterior y ahora. Y en nombre de nuestra familia os felicitamos, porque en Fuengirola lo tiene todo. Grandes aparcamientos, grandes empresas, buenos restaurantes, faltábamos nosotros, por supuesto. Sí, ya estamos aquí. Pero que no pasa nada, que la competencia es buena para todos. Muchos se equivocan, se creen. La competencia lo que hace es que nos hace mejores a todos. Y luego, grandes todos, grandes clínicas. Bueno, perdón. Deficio, no digo el nombre porque aquí no vamos a hacer más publicidad. ¿Ya? Pero nuestro amigo Adel, que yo, él sabe que no tengo palabras de agradecimiento el trabajo que están haciendo. Él ya sabe por dónde voy, por el problema que tuvimos. Y están a muerte, cuidando a mi mujer. Todos los días venimos y la verdad que quisiera un fuerte abrazo para mis amigos de por favor. Bueno, la pregunta es una cosilla, porque si no, no venga. Ahora vamos, aquí vamos a tocar el hígado un poquillo. Vamos a tocar la sensibilidad, a ver cómo estamos. Ahora, ¿cuál era? La de... Bueno, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo hemos llegado aquí? La pregunta que nos hacemos, ni nosotros, en los mejores sueños, nos podíamos pensar dónde hemos llegado.
con mucho sacrificio, mucho trabajo, pero si observáis, los restaurantes nuestros están cerca del mar, todos están cerca del mar. Porque nosotros vivimos del mar, pero el mar nos ha querido traicionar tres veces. Una vez en la Malagueta se llevó la casa y salimos más fuertes. Otra vez en Nerja se llevó el merendero al mar, mi padre, nos quedamos cero, patatero, y salimos unidos la familia más fuerte. Y lo último fue la piscifactoría. Tres veces. Nos hemos llevado tres latigazos, pero gracias a Dios por nuestra unión, la familia, los hermanos y todo, que ustedes ya lo sabéis. Bueno, yo de nosotros no vamos a decir nada porque ya lo sabéis. Somos trabajadores, buenas personas, eso ya. Una milla de agua, por favor, hombre. Que no lo voy a Ana, esto así ustedes no podía hacerlo, pero yo como me veo tan acompañado, de verdad, se me están quitando hasta los nervios. Pero luego, ahora, pero tú miras para atrás y dices, bueno, esto nosotros con todos los trabajadores que somos y todo, esto es imposible. Nosotros solo no podemos llegar tan lejos. Hay dos cosas que son clave para que los ministros o cualquier empresa llegue lejos, que ya la sabréis, pero la voy a decir. Son los clientes que... Gracias. Son los clientes, qué increíble la pasión que nos tiene. Donde vamos, allá van. El ejemplo más claro, mañana, por ejemplo, mañana vienen dos abuelitas que de 80 y tantos años, madre mía, de Málaga en el autobús a la inauguración, que vamos a hacer tres inauguraciones. Vienen detrás nuestra, van a Marbella. Es decir, tenemos una clientela fiel y no tenemos palabras de agradecimiento para todos los clientes. Y también ahora esperamos ampliar un poquito con los de Foyola, como natural. Pero nosotros hemos pensado que quisiéramos darle un reconocimiento a unas personas, que esa placa la puede llevar muchos clientes, pero a todos no se la podemos dar y creemos, están aquí, esas personas están aquí. Ve a la pista, son muy buena gente, están jubilados, me han traído en el coche de mi casa para acá, ya está más claro. Quisiéramos darle, Paco, por favor, un reconocimiento en nombre de los hermanos Montes a María Ángeles y Luis de Casola, que son unos amigos y unos clientes que antes de soltar la maleta ya están comiendo en los restaurantes nuestros. A la hora que vaya, lo ven Marbella, digo, madre mía, otra vez, y vamos, en todos lados. Entonces, en reconocimiento a todos los clientes, le vamos a dar el premio a María Ángeles y Casola y Luis, por favor, aquí al escenario. Bueno, no, es que lo merecéis, de verdad. Lo damos de corazón. Bueno, no, dáselo tú, dáselo tú. Flores, dáselo a Pascual. Dale la placa y que la... Bueno, es que... ¿Cuál es? La foto no es, las cuatro hermanos. Anda. Flores, dásela tú, vete para acá. Vení para acá, dejadme. Váyate a solo. Espérate, que termine. Venga, acaba ya. Mira, aquí, por vuestra fidelidad y confianza hacia los mellizos, Pascual, Florencio, Pedro y Ramón. Un aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Y ahora el segundo premio, bueno, la segunda, ¿cómo era? Las dos cosas. Para que nosotros, los mellizos, cualquier empresa haya crecido, crezca tanto, es imposible, por mucho que trabajemos, es que es imposible. Y los trabajadores para nosotros es la pieza, nuestro patrimonio, de los mellizos, ni dinero ni nada, son los trabajadores. Un aplauso para los trabajadores. Y dentro
verdad que le estoy poniendo el calorcillo. Y dentro de los trabajadores, Antonio, por favor, quisiéramos darle el reconocimiento. También este premio se lo merecen unos pocos, o casi todos. Bueno, siempre casi porque algunos a lo mejor, pero casi todos. Porque hay de todo en la viña del Señor. Pero este premio que vamos a dar a los hermanos, no hay adjetivo en el diccionario para calificarlo. Es una persona, es líder, es trabajador, es humilde, es compañero, es padre, es de todo. Quisiéramos darle, bueno, y lleva una racha muy mala. Sí, pero y perdió un riñón, perdió a su madre. Y quisiera que venga aquí el más antiguo, Antoñito, por favor. No puede decir nada, bodéalo para mañana. Que yo que sé, que ¿estás nervioso? No me lo esperaba, la verdad. Ya, pero te lo merece. Vamos, me canta. Bueno, yo, la verdad, yo con ellos, como dice esto, hasta el infinito y más allá. Vale, yo los quiero como estaba mi padre y luego están ellos, porque son muchos años, muchas horas, todo, todo. Yo, lo que ellos hagan, aquí tiro. Vale, muchas gracias. Perdonad por la tardanza, o sea. Ahora queremos que hable nuestra, bueno, perdonad a los vecinos del arroyo, esto que nosotros queremos a todos, ¿eh? Pero hoy estamos en Fuirola. Hoy estamos en Fuirola y hoy queremos a los de Fuirola, mañana y el otro día. Queremos que la señora alcaldesa nos dedique unas palabras. A la señora Ana. Bueno, buenas noches. Después de hablar aquí nuestro amigo Ramón, es complicado decir algo que pueda. No te he dejado nada. No me ha dejado nada. Pero bueno, decía Ramón que hoy es un niño más, pero un niño más para él, para nosotros es el niño, el más importante. Tengo que agradecerle a Ramón que haya pensado en Fuengirola como alcaldesa de una ciudad. Qué mejor deseo que sigan abriéndose establecimientos en Fuengirola, que se siga haciendo inversión en Fuengirola, que se siga creando empleo en Fuengirola. Eso es la mejor cosa que le puede pasar a una ciudad. Al final, todos nos enriquecemos. La verdad que cuando Ramón me llamó a través de nuestro amigo común, Abdel, y me dijo, Ana, ¿tú puedes atender a Ramón que quiere abrir los mellizos en Fuengirola? Y dije, dentro de 10 minutos que venga Ramón. Muchas gracias. No fueron 10 minutos, fue un poquillo más, pero es verdad que siempre hay que darle la importancia que tiene a una inversión de este tipo. Y la verdad que todo ha sido, yo creo que ha rodado. Todo ha sido rodado, ¿no? Pero es verdad que ha sido rodado por el interés y por el esfuerzo que ha hecho la familia al completo. Puedo decir que no todos los establecimientos que se abren con esta rigurosidad, con este cumplimiento de la normativa. Y eso también es una garantía para todos, no solo para vosotros que vais a abrir y ejercer vuestra actividad, sino también para nosotros como ayuntamiento. Tengo que desearos muchísima suerte, que ojalá que vaya todo muy bien, aunque no tengo ninguna duda viendo cómo está hoy esta inauguración y la calidad de vuestros productos. Es verdad que siempre veníamos oyendo hablar de los mellizos en otros municipios, teníamos un poquillo de envidia. Hoy yo ya, que tengan envidia los demás, yo ya estoy feliz de que estéis aquí en Fuengirola. Y como decía Ramón, la competencia siempre es buena, no tengo ninguna duda. ¿Qué sería de mí si yo no tuviera a la oposición en los plenos? Sería aburrido, ¿no? Pues no tendría con quién discutir, ni con quién pelearme, ni con quién crecer yo para mejorar con respecto a los demás. La competencia siempre es buena. Y me ha parecido precioso el gesto que has tenido de reconocimiento a los pilares fundamentales de cualquier negocio, que son los clientes, sin ninguna duda, y los trabajadores. Sin ellos, casi ninguno podíamos trabajar ni crecer. Yo siempre lo digo, que mi mejor equipo, el mejor equipo que puede tener un alcalde, son sus trabajadores, pero sobre todo sus vecinos. Son los vecinos los que me pueden decir qué cosas tengo que hacer, qué cosas ellos desean que haga, qué es donde me tengo que dedicar más a fondo, qué necesitan de mí. Y eso yo creo que ha sido un gesto que hoy aquí en Fuengirola, en la inauguración de este establecimiento, de este
último hijo, bueno, penúltimo, vamos a dejarlo en penúltimo. Sí. No, nunca. Siempre habrá un nunca. El último, nunca. Un último haya tenido ese reconocimiento hacia tus trabajadores y hacia tus clientes. Así que muchas gracias, bienvenido a Fontecola y desearos todo el éxito. Simpaticísimo y se nos ha hecho súper muy breve, porque la verdad cuando personas se abren tanto al público y a su gente se hace muy breve tanto su discurso alcaldesa como el de Ramón. Bueno, yo he intentado decir poco porque hoy el protagonista es Ramón, ¿no? Y yo creo que estaba muy nervioso, pero como ha hablado de corazón, eso siempre llega mucho más fácil a cualquiera de nosotros, y es verdad que se ha hecho muy breve, pero es que Ramón es muy gracioso, Ramón es muy cariñoso y ha tenido un gesto, en mi opinión, precioso para sus clientes y para sus trabajadores, que son el pilar fundamental de cualquier negocio en este día, el día de su inauguración. Bueno, paseando por Fuengirola hoy he visto que está ahí 100%, ¿no? Bueno, yo creo que estamos al 200%, la verdad que yo creo que en estos momentos puede haber en nuestra ciudad unas 250.000 personas, cuando tenemos habitualmente entre 75.000 y 80.000, pues estamos muy por encima de nuestras capacidades, pero que sea así todos los días del año, ¿no? Después nos quejamos porque hay mucha gente y tal, pero en un municipio como Fuengirola, que vive del turismo, es un éxito que estemos en un nivel de ocupación altísimo, estamos casi al 100%, rondando el 100%, así que es un motivo de alegría, un verano más que está siendo fantástico. ¿Cómo se consigue tener una ciudad tan bonita, alcaldesa? Pues solo hay un secreto, que es dedicarle muchas más horas de trabajo, horas de ilusión, horas de conversaciones con mucha gente. Como he dicho en mi intervención, que el mejor equipo lo forman los ciudadanos contigo, y oyendo a los ciudadanos, oyendo a los empresarios, oyendo a las asociaciones, oyendo a los colectivos, es cuando uno puede crear la mejor ciudad del mundo, que yo creo que Fuengirola es la mejor ciudad del mundo. Y haciendo muchísima inversión, tirándonos para adelante cuando la gente piensa que son barbaridades, nos tiramos para adelante y al final el tiempo nos ha venido a dar la razón en esa valentía que en otros tiempos pusimos en marcha. Y hoy podemos decir que seguimos siendo una ciudad muy avanzada a nivel infraestructura, una ciudad que no ha parado de hacer inversiones para mejorar y que seguimos haciendo inversiones para mejorar, y todo ello, insisto, poniendo muchas dosis de mucho trabajo, muchísima voluntad y muchísima política de trabajo con los ciudadanos, con los colectivos, con las asociaciones, y una cosa importante, no tirando la casa por la ventana, conteniendo el gasto, y eso nos ha permitido tener una deuda cero, hoy puedo decir con orgullo que tenemos deuda cero gracias a este equipo de gobierno y gracias a los ciudadanos. Esto es siempre gracias a todos, pero sin parar de hacer inversiones, y eso no todo el mundo lo puede decir. Pues enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que ha sido preciosa esta apertura. Ya de entrada, ya nos sentimos aquí tan felices, ¿no? Y quiero daros la enhorabuena, Melanie, que ha sido siempre la que nos convoca, la que nos llama, la que nos atiende, y vosotros también. Así que de verdad, felicidades. Me gustaría que dijeras unas palabras. No, pero usted no es la de Marbella. Yo soy la de Marbella. ¿Y cómo que estaba en Fuengirola? Pues Girola, me encantan los mellizos y aquí os voy a seguir donde quiera que vayáis. Muy bien, me parece muy bien. Digo, yo me he extrañado, yo me creía que estaba en Marbella, pero resulta que estamos en Fuengirola. Bueno, pues aquí estamos, que inauguramos, hemos inaugurado hoy, y aquí hay mucha gente, muchos amigos, y está todo muy bien, y esperemos que nos vaya bien la cosa, a ver si tenemos suerte. ¿No, Mela? Bueno, aquí un ambientazo en Fuengirola, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, yo creo que esperemos que seamos bien recibidos, y nada, a trabajar mucho. Bueno, no sé si nos veremos por aquí, pero que es un sitio que está muy cerca de Marbella, y muy cerca de Málaga, y muy cerca de todo, con lo cual haremos una parada, la alcaldesa es un encanto también, y bueno, pues tenemos todos los frentes para venir. Perfecto, muchas gracias a vosotros. Gracias. Venga, muchas gracias. Nos vamos a publicidad y volvemos con más temas.
Sonreír no cuesta tanto. En Family Dent les ofrecemos todo tipo de tratamientos: endodoncia, prótesis, blanqueamiento, corona, implantes. Trabajamos con la última tecnología del mercado y con las mejores marcas para cuidar tu boca. Limpieza, radiografía y diagnóstico gratuito. Estamos en calle Rodrigo de Triana, número 18, Marbella. Pide tu cita ahora en el teléfono 951 35 56 72 o en el 640 69 65 22. Para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Recuerde que estamos en la calle Serenata, local 3 y 4 de Marbella. Nuestros teléfonos son el 952-824690 y el 607-625010. Le recomendamos visitar al odontólogo cada 6 meses. En nuestras instalaciones el servicio es gratuito. Aquí descubrimos sonrisas. Bienvenidos a Fernando Moreno. Anímese a visitar nuestra gran exposición donde podrá encontrar gran variedad de muebles tanto de interior como de exterior. Por cambio, en la exposición ahora podrá aprovecharse de descuentos de hasta el 70% en camas y en sillones Relax, marcas escandinavas líder en cómodos sofás y sillones reclinables. Disfrute del mayor confort ahora al menor precio. No deje pasar esta oportunidad y visite nuestra exposición de descanso y sofá. Estamos en Fernando Moreno, carretera Ronda, kilómetro 47, urbanización Las Medranas, junto a la gasolinera BP San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-78-3007. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, local 13. Teléfono 952-78-35-27. Movimientos Grupo OV Sociedad Limitada, empresa constructora implantada en la Costa del Sol desde hace más de 20 años. Realizamos todo tipo de trabajo de construcción, urbanización, edificación y obra civil con los mejores resultados garantizados. En la actualidad estamos construyendo 39 viviendas en Arroyo Vaquero, urbanizando en el Mirador Altos de Estepona y ejecutando un chiringuito a pie de playa. Contacte con nosotros en la carretera nacional 340, kilómetro 164, camino de Guadalmansa, Cancelada, Estepona. Teléfono 952-88-33-44. Y os dije al comenzar el programa que teníamos también arte. Bueno, pues vamos con una galería que está en Isdave y Emily apostó ya hace más de un año por tener su galería, que es lo que le gusta a ella, pintar, transmitir, dar cursos también, y que hace, bueno, pues cuando se puede, cuando reúne a los artistas adecuados para exponer, como en esta ocasión, que es un colectivo de 5 artistas y que hemos estado ahí para admirar sus obras. La verdad es que muy variada, muy bonita y siempre en la línea que sigue Emily, que es extraordinaria y es muy entendida en arte, y con lo cual nos gusta siempre aprender de todos los artistas y de todas las personas que transmiten a través de sus cuadros, de su arte, de su escultura, transmiten tantísimo. Pues nos vamos a Isdave, vamos a ver y con detalles y a deleitarnos la vista con estas maravillosas obras.
bonitas y más amorosas de la Costa del Sol. Nos encontramos aquí en Isdave, donde ya hace un tiempo pues Emily apostó por este proyecto y que lo siga adelante con mucho éxito. Hoy exponen artistas de élite y tenemos los mejores, así que Patricia Togore, también compañera de los medios de comunicación, no va a ser la introducción, que ella lo ha estado preparando junto a Emily de primera mano. Buenas tardes, Elena, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues sí, preparado, pero bueno, poquito, porque aquí improvisamos siempre en lo que podemos y en la medida. Es una exposición más de las que hacemos aquí, un vernissage muy bonito, y tenemos artistas que ya aquí en Marbella evidentemente son muy conocidos, como Walter Francia, que tengo aquí a mi derecha, que además hoy está amadrinado, así por así decirlo, por Úrsula Salvador. Úrsula Salvador es una marchante de arte que además ha estado trabajando ahora en Art Marbella y en muchísimos más proyectos. Evidentemente me encantaría que lo contaran ellos. Todo el mundo sabe que él es uruguayo, que vive en Holanda y que sus pinturas son maravillosas. Después, si quieres, te puedo presentar unos pintores que hay más, búlgaros, que yo creo que si están aquí franceses es mejor que habléis con ellos, porque la verdad que merece la pena. Y bueno, pues os doy paso a Walter y a Úrsula. Bueno, Úrsula, un placer conocerte. A Arte ya lo conocía, que es un artista de verdad consolidado ya, ¿no? Pero como madrina me gustaría que dijera unas palabras. Bueno, para mí es un placer poder trabajar y estar con Walter apoyándolo. Es un artista maravilloso, que transmite muchas cosas a través de su obra. En este caso tiene, ¿no?, una selección de obras en lino con óleo y en texturas y en colores suaves, maravillosos. Y bueno, invito a todo el mundo a conocer la obra de Walter y bueno, que él explique un poco más. Y es un placer para mí y un orgullo poder colaborar con él. Tú también mueves mucho el arte como marchante de arte, ¿no? ¿En qué situación, qué momento está el arte en España, sobre todo? En España, bueno, es difícil. Es difícil, sobre todo el arte contemporáneo en España le ha costado un poquito, ¿no? Digamos, recibir, ¿no?, el tipo de arte, ¿no? Porque el español era más conservador, pero yo creo que ya hoy en día está muy consolidado el arte contemporáneo, es lo que hoy se ve, el moderno, el contemporáneo. Y bueno, poco a poco los españoles están abriéndose, ¿no? Eso me alegra. Muchísimas Igual. Gracias por tus palabras. Gracias. Felicitamos al artista. Muchísimas que gracias. Además tiene media galería para ti, ¿eh? Media galería. Bueno, es que hacemos lo que podemos, pero es que hace mucho tiempo hemos estado con Emily pensando en este proyecto. Y bueno, lo hemos retrasado por cuestiones de agenda y ahora ella me dio la total libertad de presentar mi obra, lo cual es un honor. Es un honor tener una madrina como Úrsula, que está no solo en el mundo del arte de aquí, pero en el mundo mundial, y que sabe lo que hace, y sé que si está aquí es porque aprecia mi obra. Es decir, para mí es un honor. Es un honor tener a vosotros, es un honor estar con la galería de Emily. ¿Qué más podemos decir? Mi trabajo se trata del infinito, de lo que no vemos y de lo que quizás quisiéramos ver. Entonces lo dejamos ahí, en punto medio, para que todo el mundo que esté aquí o el que vea esto use su imaginación y cree su propia obra. ¿Cuántas obras expones aquí? 14 obras. ¿Y hasta cuándo van a estar expuestas? Estaremos para las personas que estén interesadas. El mes de agosto, durante el mes de agosto. Buen mes para que la gente no solamente disfrute de la playa, sino que vengan también a recrearse la vista con estas obras tan maravillosas. Bueno, muchísimas gracias y gracias por también estar. Ok, hasta pronto. Y todo el mundo en su faceta, porque tenemos también aquí representando un hotel, el Lánjaro, y un artista ya consolidado también, que tiene su exposición, ha expuesto en muchos lugares, y me gustaría saber su opinión acerca de esta exposición en la que estamos asistiendo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, pues yo una de las cosas bonitas que he visto en esta obra es sobre todo el sentimiento que le veo que transmite. Más allá de la pintura o más allá de siempre copiar un icono o mantener un realismo o intentar impresionar, yo lo que veo aquí es una libertad de un artista, de un sentimiento, y yo creo que no le he preguntado, pero yo creo que este hombre se levanta por la mañana y sus sueños les plasma de esta manera o algo así tiene que haber, porque a mí me transmite una esencia que realmente no veo en la realidad, pero sí la siento. Entonces, a mí me ha gustado mucho porque dentro de ser algo no figurativo, que a mí lo que me gusta es el figurativo, me transmite, y eso no es tan sencillo. Así que pensaba que ahí tienes el hotel en Lanjarón, que Lanjarón me parece un sitio fabuloso,
para vivir el arte, ¿no? Porque es un sitio muy especial, ¿eh? Y me imagino que estarás muy orgullosa de regentar un hotel ahí, ¿no? Sí, estamos en Órgiva, en la Puerta de la Alpujarra, y es un sitio muy bonito tanto por los paisajes que tiene como el entorno. O sea, todo aquel que quiera ir a pintar, a dibujar, a ver, se puede llegar a inspirar simplemente por la paz que transmite el paisaje que hay allí. Es paz, es naturaleza y es todo tranquilidad. Entonces, si quieres ir a relajarte, si quieres ir a pintar o a crear, es un buen sitio para hacerlo. Ay, seguro que llega la inspiración con esos paisajes tan bonitos. Yo ahora mismo lo que estoy haciendo allí es gestionando los proyectos culturales y haciendo una galería de arte. Entonces, estamos proponiendo viajes diferentes, ¿no? Viajes culturales y viajes en los que tú puedas no comprar un retrato que te cuelguen en casa o un cuadro que tú cojas de una exposición y lo pongas en casa. Lo que estamos haciendo es que tú te puedas implicar en la creación de ese cuadro, que puedas visitarlo, verlo y vivirlo. Entonces, de esta manera lo que hacemos es incluir el alojamiento cuando la gente compra un cuadro y demás. Y es que, la verdad, el hotel es espectacular, o sea, es digno de ver. El hotel se llama Hotel Taray Botánico, recomiendo que lo visitéis y encontraréis paz. Sí, sí. Pues enhorabuena y ya nos recrearemos otro día en tus obras. Muchas gracias. Sí, nada, gracias a vosotros. Gracias. Bueno, felicitamos a la galerista y al artista, porque Emilia además es todo una artista y nos encanta cómo mueve esta galería y nos trae artistas de élite. Una vez más, nosotros damos fe de ello. Hoy me gustaría que ella me hablase de estos artistas, cómo han sido seleccionados y que, bueno, pues cree la esencia de este día. Buenas tardes, Emilia, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú, Elena? Muchísimas gracias por tu venida. Estamos felices de estar aquí porque hoy es un colectivo de 5 artistas, ¿no, Emilia? Sí, 5 artistas diferentes. ¿De dónde son cada uno los artistas? ¿Cómo? ¿De dónde viene cada uno? ¿Dónde son? Walter Francia es de Amsterdam, es un artista que vive en Marbella también. Nance Lala van der Wecken, que es una pintora belga. Y tengo un colectivo de artistas franceses del UFE, es la Unión de los Franceses que viven al extranjero. Entonces hay Tina Verputen y Valerina Servianov. Y entonces es una mezcla y con unas pinturas mías también. Que son estas que estamos viendo aquí tan bonitas, ¿no? Exactamente. Esta quizá es una obra que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Pero siempre nos sorprende la fuerza que tiene cada una de ellas. Sí, es una. Hay mucho trabajo. Porque me parece que detrás de cada obra hay años de trabajo, de pensamiento, de libros, de formación, de vida. Es una parte de la vida de las artistas también. Por eso hay que valorar y hay que comprar más obras de arte. Porque son muchos sacrificios también. Emilia, ¿hasta cuándo van a estar estas obras, estos artistas que han expuesto hoy? ¿Hasta cuándo se va a poder ver? Se quedan 6 semanas. O sea, que puede venir a visitarlo en el horario, sí, de la galería. Claro. Sí, la galería estará abierta de las 2 a las 8 de lunes a viernes. Entonces hay que venir para disfrutar de ella. Bueno, y también me imagino que están a la venta, así que si a alguno le gusta alguna, sí, todo. También podrá comprar. Pues muchas gracias. Hay que invertir en arte, ¿verdad, Emily? Hay que una buena inversión. Comprar arte porque en un futuro siempre van a valer mucho más dinero. Sí, porque me parece que la gente siempre... es mucho dinero de comprar una casa o que... La gente siempre se... No sé si debemos hacer una inversión en un banco o comprar una casa. Entonces... Me parece que hay que comprar obras de arte porque es menos caro y sobre artistas es una verdadera inversión, especialmente en artistas que no son muy conocidos y que tienen precios accesibles. Claro. Una buena casa con una buena obra de arte, ya el completo. Ya está, exactamente. Gracias, Emilia, enhorabuena. Gracias a ti, gracias. Para
Patricia Togores, como buena presentadora que es, que nos lo ha demostrado en muchas ocasiones. Ella va a hacer la presentación ya oficial de todos los artistas que exponen hoy en este colectivo en la Galería de Emilia. Así que estamos en Isdave y se presenta por primera vez estos artistas, que vaya a tener oportunidad de verlo durante varias semanas porque van a seguir aquí un tiempecito. ¿Es así, no, Patricia? Exacto, bueno, muy buenas tardes otra vez, Elena. Exacto, van a estar un tiempecito, bueno, imagino que por lo menos mes y medio van a estar aquí. En esta ocasión contamos con, bueno, Walter Francia, que ya es alguien que es bastante conocido aquí en Marbella por muchos de nosotros. Él es uruguayo, pero vive en Holanda y, bueno, es alguien que desde pequeñito ha pintado y la verdad que merece la pena no solo verlo hoy, sino que la gente venga otros días a verlo. Después tenemos también una artista búlgara, que es Juliana Dimitrova, que tiene también unos cuadros fantásticos. Lo que no sé si Juliana está aquí, ahora lo miraremos, por si acaso, para que le podáis hacer la entrevista. Esa es una pintora búlgara. Tenemos también a Tina Verpoten, que es de Francia, o sea que hay una mezcla, la verdad que increíble, como hemos hecho siempre. A Valerina Servianov, que es así que os la voy a presentar ahora, que es francesa, que está por aquí. Y luego seguimos teniendo, que ya tuvimos el mes pasado, el anterior, de Lala van der Becken, que es de Bélgica, que es esa que hace todos los cuadros con muchos Swarovski, con muchísimas cosas así, preciosas. La presentación es muy rápida, hay que venir a verlo, porque la verdad que hay mucha variedad, hay mucho color, hay mucho arte, y yo creo que merece la pena no solo venir a verlo hoy, que sí, ya que estamos aquí, sino que la gente venga cualquier día por la tarde y dé un paseíto y lo pueda comprobar directamente. Enhorabuena, porque movéis el arte aquí en la Costa del Sol, y la verdad es que hay que pensar que Marbella no solamente es la diversión y a Puerto Barú tomar toca, sino que hay mucho más, hay arte, hay mucha cultura, y damos nosotros fe de ello siempre, Patricia, que estamos seguimos intentando apostar por ello, porque me parece que además hemos tenido ahora hace poco la Marbella, la verdad que ha sido una cosa muy bonita, y tenemos que seguir haciéndolo y que la gente se acostumbre a decir una tarde cualquiera, me voy a dar un paseo, voy a una galería de Mili Susidier para ver los cuadros que hay aquí expuestos. Muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Definir un poco qué de lo que se trata, que conozcamos al artista y también su obra. Exactamente. Bueno, pues ella es Valerina Servianov. Hi, good afternoon. Good afternoon. En francés, en inglés. En anglais ou en français? En français. En français, c'est bien. Tu parles français, très bien. Oui. Tu parles français un peu. Je suis française et j'ai vécu également aux États-Unis. Et j'ai toujours été inspirée par la mer, parce que quand j'étais jeune, je faisais de la voile avec papa, et j'ai toujours été attirée par la mer, les bateaux à voile et aussi les pêcheurs. J'ai beaucoup observé les pêcheurs. Et j'adore prendre des photos et ensuite, chez moi, tranquillement, dans mon studio, j'aime les peindre et revivre ce qu'ils vivent tous les jours. Et donc je trouve que ça me calme et ça m'apporte beaucoup de bonheur et de plaisir de faire de la peinture. L'inspiration est la mar, non, des artistes. Que le encanta y la apasiona. Que le encanta el mar, que le ha encantado desde siempre, exactamente. Y que mira, qué mejor prueba que los cuadros que tenemos aquí detrás, que son los cuadros de ella y los colores. ¿Te gusta Marbella? ¿Te gusta estar aquí también? Oh, j'adore Marbella. J'ai vécu 25 ans aux États-Unis et je suis rentrée il y a 3 ans. Et j'ai découvert l'Espagne et je me demande pourquoi je suis allée aux États-Unis. Ici, c'est beaucoup mieux. Et ya se quedó aquí. Ya se quedó aquí. La culture, les gens, ils savent bien vivre ici, ils sont relax et ils ont de très bonnes valeurs. Et ça, j'apprécie beaucoup, des valeurs extraordinaires. Enhorabuena, felicidades, congratulations. Merci. Encantada, muchísimas gracias. Tenemos aquí otra gran artista y además una mujer adorable. Lo refleja en sus cuadros, que vemos el movimiento que tiene y cómo nos atrae. Se me va la vista detrás de sus obras. Tina, enhorabuena.
se me van los ojos con tus Gracias. Cuadros. Gracias. Cuéntame un poco, ¿empezaste muy joven con el arte? Con la no, 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 he empezado el día de mi jubilación. ¿Sí? Pero siempre he soñado pintar. Sí. Y he empezado con acuarela y después con óleo. Y después he hecho también obras digitales. Hay algunas aquí también, obras digitales. Y ahora hago abstracto. ¿Cómo definirías tus obras o qué quieres reflejar en ella? Reflejar mi alegría de vivir, no sé. No sé, eso es espontáneo. Sale de mí, quiero... Quiero crear, quiero hacer algo, un arte, eso. Qué bonito, veo que te gustan mucho los colores vivos. Sí, 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 sí. Es como tú eres quizás, ¿no? Es un reflejo del artista. Eso es, sí, pienso que es así, sí, por supuesto que sí. Es que hoy con el colectivo de artistas estamos aprendiendo mucho porque todos sois totalmente diferentes y ni se parece uno con otro, ¿no? No, 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 no. Eso es lo que es interesante en el arte, es que el arte es muy diverso. Cada uno tiene su idea del arte, de lo que es bonito, de lo que es una, que da una belleza, eso es. Bueno, cuéntanos que estás sujetando con tu mano, que es muy bonito. No, bueno, podemos pensar que eres una bella flor, o cuéntanos un poquito qué se refleja en esta obra. Para mí... Ponte al lado de la obra y miramos la obra. Mira, el nombre de la obra es Explosión. Es una explosión de algo, de vida. Algo diferente. Eso es la naturaleza. Y de la naturaleza, de dentro de la... sale algo. Es como una explosión de algo. Muy bonito. Es lo que quiere reflejar el artista. Y bueno, pues a ver si esta exposición de Emily perdura también mucho tiempo y viene mucha gente a visitarla porque es digna de ver. Muchas gracias, Tina. Enhorabuena. Eres una gran artista y nos ha encantado entrevistarte. Gracias. Y así llega el momento de despedirnos. Espero que haya sido todos estos temas que hemos presentado de vuestro agrado. Vamos a seguir trabajando para seguir animando en estos espacios, que es lo que tratamos de hacer, transmitir pues todo ese bienestar, el buen hacer de todos los empresarios, de todas las personas que día a día trabajan para que tengamos una ciudad bonita, que está ambientada y que tengamos de todo. Bueno, pues la semana que viene vamos a tener también un programa especial porque nos vamos a trasladar, nos vamos a ir a Aragón y vamos a homenajear a un querido periodista, el decano de todos los periodistas, como es el señor don José Luis Yagüe, que es de esa tierra aragonesa y que vamos a tener, bueno, pues un programa precioso. Vamos a viajar por España y vamos a trasladaros pues todos esos espacios tan bonitos y bueno, y animaros también a que viajáis también, no solamente en el extranjero, sino que tenemos en España de todo. Tenemos buena gastronomía, monumentos, mucha historia, unos espacios increíbles para visitar. Bueno, os animo a que lo hagáis. Un beso muy grande. Nos despedimos ya, desearos que tengáis una feliz semana, que disfrutéis de todo y que tengáis mucho cuidado a la hora de conducir, de viajar y también poneros mucha protección para el sol, que ahora sí que tenemos ya un verano intenso. Hasta la semana que viene, un beso muy grande, que seáis muy felices. Pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día.
Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría te llevo en el alma.